Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 107. Finales NBA 2002, volumen 2. 2022. ¿Qué tal, chicos? Hoy tenemos un invitado, a, a Borja, que nos va a hablar de los Warriors. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo bien, estamos? Bien. Ay, hoy un poco ay. mejor, hoy un poco mejor. Después del primer partido estaba yo más escéptico, pero hoy estoy un poco más tranquilo. Se te lo la sangre. <laughs> Joder. Bueno, se me lo a mí, se lo a toda San Francisco, ¿no? O sea, el parcial ese no quiero ni, bueno, ese partido es borrón y cuenta nueva. ¿no? Es que nos metieron un 40-14 en el último cuarto, 46 o algo así, ¿no? 40-16, sí, unos porcentajes, no sé si metimos dos tiros de campo, o sea, fue peor cuarto que he visto yo del equipo y te hablo que lo sigo desde 2009. 2009, 2008, 2009. Sí. O sea, sí, sí, sí. increíble, increíble. Pero bueno, eh, a ver, había mucha gente que veía muy favorita a los Warriors. Igual yo es que peco de pesimista porque es mi equipo, pero yo llevo viendo a los Boston Celtics, sobre todo desde enero, que es cuando ya empiezan a pegar ese subidón con Udoca. Que es verdad que hay muchos tocados en el equipo, nosotros también tenemos, pero ellos acabaron la serie contra Miami más hecho unos zorros, ¿no? Pero yo es que los veo, que saben a lo que juegan, que defienden todos a una. Y vamos, es que atacan y defienden como un equipo. Y luego los gran Williams, al Horford, sumando el del perímetro, Daniel Teist puede tener su día. De momento no está teniendo por, por suerte. Y luego Jalen Brown y Jason tatum que son dos. Uno es una mega estrella, si no lo es ya. Y el otro es una súper, súper estrella, ¿no? No sé. Yo la verdad es que. Me, me parecía curioso, ¿no? Yo agradecía que la gente hiciera esos pronósticos, ¿no? De Warriors super favoritos. Y yo siempre lo decía, digo, a ver, hay que jugarlo. Y Udoca lo dijo, dijo... el 123 a 0 en experiencia en partidos de las finales da igual. Al final es cómo llegues, cómo juegues y cómo aproveches tus momentos. Y ellos aprovecharon un momento de, de un bucle, ¿no? Que entramos en un, el día de la marmota. Pérdidas de balones, eh, despistes defensivos y luego ellos que, verdad, que metieron un porrón de triple metieron una barbaridad y todo sumó, ¿no? Yo sí que tenía un poco de miedo a ver cómo salía el equipo hoy porque eso fue un palo, para mí fue casi como un, ganar un partido y medio porque fue un palo muy duro. pues ganabas de 12 al final del último cuarto y el equipo se ha recompuesto bien, ¿no? Ha cuidado muy bien el balón, ha defendido muy bien, la vuelta de Gary Payton en segundo también se ha notado. Y luego, bueno, en ataque es verdad que Stephen Curry sigue a lo suyo, pero si sumas que Jordan Poole vuelva a tener más confianza, aunque es verdad que Kerr muy inteligentemente lo ha sacado cuando teníamos ciertas ventajas, eh, ayuda mucho. Yo veo a Boston, que es un equipo que nos puede hacer mucho daño, pero es verdad que aún pierden más balones que nosotros. Entonces, o cuidan el balón o ahí podemos hacer un poco de sangre de cara a los dos partidos que se vienen ahora en Boston. Bueno, pues ya podemos acabar el programa, ¿no? Ya has resumido los dos partidos. <risa> <No>. <risa> y muy bueno, bien, además. <laughs> sí, sí, sí. Bueno, si queréis comentamos un poco del primero, ¿no? Sí, venga, es un resumencillo tuyo yo, tuyo. Bueno, el primero al final, eh, bueno, fue casi todo el primer tiempo fue, estuve llevando la iniciativa al Warrior. Con ventaja, creo que llegó lo máximo, fueron 10 puntos. Al final del segundo cuarto ya empezó Boston a ponerse uno, dos hacia arriba y tal. Y creo que acabó Boston dos arriba eh, al descanso. Luego salió como una máquina Warrior, se fue 15 arriba. Y a partir de ahí, que finalizando el tercer cuarto, que debían quedar como dos o tres minutillos cuando fue la máxima, 12 a, me parece que fueron al final del tercer cuarto. Y ya entraron en bucle. Boston, como ha comentado Borja, empezó a meter triples, Horford, eh, y, eh, y Pritchard, bueno, total, que bueno, Horford hizo un par de el triple y todo. Y, y nada, pues eh, revirtieron la situación. Eh, bueno, ese es un, un resumen rápido. Sí, sí yo, yo pues, sobre todo destacar los 21 puntos de Curry ¿no? en el primer cuarto. Creo que era récord de, 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 del 93 o 94, creo que pusieron en el uh -huh. en un primer cuarto. Y sobre todo también de que Carril lanzaba un poquito suelto, bueno, liberado, entre comillas, el primer cuarto. Y ya ajustó Udoca a la defensa. Y ya en, a partir de ahí ya se le vio un poco a Carril con más dificultad para atacar, ¿no? No sí. sé, tú. No, a ver, también se sumó un poco. Aparte que ajustaron muy bien. A ver, Smart al final es una mosca cojonera, ¿no? No ha sido el mejor defensor del año por algo. Es un poco green en pequeño, ¿no? Es un mini green en eso. Eh, ajustaron muy bien y luego es que el resto de tiradores de Warriors estuvo horroroso. Poole hizo un partido horroroso, yo creo que el primer partido de temporada. Clay Thompson estuvo bastante regular. que Es verdad que Clay Thompson está muy regular, pero bueno. Es el que menos. El que, con el que menos crítico estoy siendo porque viene de lo que viene, de dos años en blanco y no es fácil. Si no eres Kevin Durant, no es fácil. Y, y luego, bueno, Toporter desaparecido. Y yo en falta, fíjate, que utilicen más a Wiggins. O sea, Wiggins está demostrando que cada vez que se va a canasta, saca algo: saca falta, saca, saca canasta, un rebote ofensivo por aquí y luego fuera está siendo muy seguro, ¿no? Yo creo que a Andrew Wiggins le está infra utilizando. Yo creo que por ahí podríamos hacer daño, sobre todo a los partidos de Boston, donde la presión del público y de la defensa va a ser asfixiante y Curry no va a... tendrá algún partido que igual no mete los 30 puntos que ha metido hoy en prácticamente tres cuartos, tendrá un partido más aciago y no podremos depender de Clay o de las ayudas de Jordan Poole porque al final es un chaval que tiene bastante inexperiencia o de Otto porte que está jugando un poco tocado, ¿no? Yo creo que la clave va a estar en cómo usemos a Wiggins a partir de ahora. Bueno, confío en Steve Kerr, hoy ha ajustado muy bien, sacó a Yelicha en la rotación mucho antes, un Yelicha que lo está haciendo, no, no lo está haciendo nada mal, teníamos miedo de los emparejamientos contra él y no está saliendo tampoco mal, y un Kevin Looney, que hoy ha vuelto a ser el Kevin Looney de las finales de conferencia, que a, a tanto sorprendió, a mí no tanto. Porque yo siempre he dicho que su trabajo lo hace muy bien. Y ayer se notó. O sea, el, su labor en el rebote ofensivo y defensivo para mí también fue capital para el devenir del partido. Bueno, y también decir que, por ejemplo, Boston también estuvo jugando muchos minutos con solo un interior, ¿no? Se, se, se acopló a, a lo que ofrece Warriors en este caso. Sí, al final tiene un poco eso, ¿no? Cuando juegas contra los equipos del Small Ball. Te adaptas y no, y no siempre te sale bien. Yo creo que Boston en el primer partido fue fiel a sus ideas. Jugó muchas veces con Robert Williams y, y al Holford. Y le fue bastante bien. Bueno, ayudó con poco que a a ajustar. Pero yo creo que aunque hubiera ajustado de otra manera el partido de ayer, por sensación, desde, ya te digo, desde el segundo cuarto, Warriors fue muy superior. Fue muy superior. Y, y también es verdad que Boston no sé hasta qué punto. Si se larga la eliminatoria, ¿cómo llegará físicamente? Yo creo que acabaron muy, muy, muy tocados de, de las finales y, yo, y se nota. O sea, yo ayer veía jugada, o sea, Robert Williams cuando cae, se vuelve a quejar de la rodilla. Marcus Smart también haciendo gestos. No sé hasta qué punto les va a llegar el físico, pero bueno, de momento es 1-1 y la eliminatoria totalmente abierta. Yo a Williams le veo muy tocado, ¿eh? Mucho. Eh, me llamó la atención, sobre todo en bueno, el primer partido, que William defendía a, a, a Wiggins y le frotaba mucho, dejándole a hacer tiros exteriores. Y, y Wiggins no estuvo demasiado bien en el primer partido, bueno, 8 de 15, sobre todo en triples en 2 de 7. Sí, a ver. Williams tiene una cosa buena, muy buena, que es que bueno, se ha descubierto, defiende, se ha descubierto como un gran defensor, yo creo que está defendiendo muy bien a los exteriores de Boston, pero luego tiene otra, otro problema que eso sí que lo arrastra de Minnesota, que es que o tiene mucha confianza como el mate aquel que le hace a Luca Doncic tan espectacular, que le hace el póster, o hace partidos de que tú lo ves que físicamente te puede dar más y lo que tú dices el emparejamiento con Will, Williams, ¿verdad? que le dejaba tirar muchas veces, pero no sé si penetró dos o tres veces para romperle y para... O sea, es un jugador que se ha adaptado tanto al rol de los Warriors y con la vuelta de Clays se ha autonominado él solo como, tercer, como la tercera espada ofensiva y lo ha dejado un poco de lado, ¿no? Yo creo que los partidos donde Wiggins es agresivo, mira más a canasta, está haciendo buenos números. Yo creo, Yo sigo pensando que la clave va a estar por ahí. Yo creo que llegará algún momento que habrá que tirar de él como sea. A ver, es que eh, cuando iba hacia adentro sí que sacaba ventaja, porque William además tiene un desplazamiento lateral, bueno, no tiene desplazamiento lateral, <laughs> menos que una escoba. Y bueno, yo tengo aquí apuntado una de las claves del primer partido, fue que el banquillo de Warrior, eh, pull menos 19, del más menos, Otto Porter menos 18, a pesar de meter 4 de cinco triples, y Guarada menos 6. En cambio, ayer, pues. Eh, bueno, tienes a Gary Payton con más 15, Otto Porter con más 24, principalmente, saliendo el banquillo. Entonces, quizás la diferencia entre los dos partidos ha sido la, la segunda unidad de, de, de Warrior. Que el primer partido no fragó y, y, y ayer, pues, eh, bastante bien. Sí, a ver, tenemos. Este año, la verdad, es que tenemos un vaquillo bastante profundo, ¿no? Y eso que los Moses Moody... Y Kuminga, que han demostrado que pueden tener minutos en, en estos playoffs, no están jugando, al igual que Toscano Anderson, pero bueno, estarían ahí en una emergencia. Y es lo que tú dices, en el momento que Otto Porter no funcionó mucho, Iguadala venía de tres semanas, o no, de, perdona, de un mes sin, sin jugar un partido. Y... Sí, oye, ¿Te sorprendió que jugara ¿eh? igualada A mí sí. <laughs> Pues a mí, ¿no? Fíjate que en un chat que tenemos de los Warriors uh -huh. sí. eh, la gente decía que no debería jugar por ritmo de partido y yo dije, si está mínimamente bien físicamente, Kerr lo va a poner. Kerr lo va a poner, aunque sea 5 o 10 minutillos, porque aparte, eh, como no estaba Gary Payton, o sea, necesitabas esa rotación defensiva, ¿no? Y no me pareció que estuvo tan mal iguadala, la verdad. Metió un tirito así de media distancia, metió una canastita. Sí, que es verdad que en defensa se le notaba, pero sí que es un jugador que. Obviamente no está como antaño cuando ganó la, el MVP de las finales, no, con esa defensa Lebron, pero, pero sí que es verdad que para 5 o 10 minutos para dar descanso a alguien sí que está. Yo creo que sí que te los puede dar. Ayer no estuvo por, por ahora problemas en la rodilla. No sé hasta qué punto está bien Iguadala o simplemente era un simple descanso porque se notó algo al acabar el partido. Pero no, si me preguntas si estaba sorprendido, yo no estuve nada sorprendido, la verdad. Luego, por su parte, White, eh, el más menos, el primer día ve ve más 25, ayer menos 17, Pritchard más 14, ayer menos 7. Al final yo creo que fueron las segundas unidades los que marcaron la diferencia. ¿no? Y una cosa que me ha llamado un poco la atención han sido los resultados. Eh, Warrior, me parece que fueron 108 y 107 la puntuación. De cada partido, Boston, el primer día me que fueron 120 y ayer 88. Eh, ¿Cuál será el Boston de verdad? ¿Qué pensáis? Nos lo preguntan yo, a los tres. Yo te lo digo rápido: el de 88. Porque tú miras el último cuarto mm. del primer partido y es que metían los triples o la mayoría con una mano encima, pero el acierto que tuvieron en el último cuarto no fue ni medio normal. Seamos claros, y los más menos de Derrick White y Fletcher y compañía estuvieron ahí porque metieron los triples y ahí se marcó la, la diferencia. Pero unos Celtics así, igual los vemos en algún cuarto más a lo largo de la final, pero no va a ser la tónica. La tónica va a ser la defensa de, de Warriors. Recordemos que ha sido el mejor equipo en rating defensivo en toda la temporada. Y yo creo que los Celtics les va a costar, van a tener que hacer algo más que tirar triples si quieren irse a los a los 100, 110 puntos, que a los Warriors, los Warriors pueden llegar fácil. Porque aparte de Curry, que yo creo que este año ya va a ser el, su año de MVP de, de finales, porque confío en que Warriors gane, gane el anillo. Eh, el día que no está Clay, está Pool. El día que no está Pool, eh, puede estar Wiggins. Al final siempre vas a tener más armas ofensivas que, que los Celtics. Que los Celtics, si no tienen ese golpe de triple que tuvieron en el último cuarto del primer partido, van a necesitar a, al Tatum que se, que se ha visto eh, contra Nets y, y tal. Pero es que si no, no veo yo a Boston con más armas que Warriors para afrontar la serie. A ver, sí que es verdad que nosotros tenemos más vías de escape en, en ataque, como comentas. Y es verdad que Boston ahí igual es más. A ver, lo del primer partido, sí que es verdad que yo puse un tweet a gente de Boston y a amiguetes míos que aquí en Valencia es increíble la comunidad de, de Boston Celtics que hay, ¿no? y que se sientan además conmigo en el Valencia Vázquez, menos mal que ya no, ya no hay liga. Eh, la cantidad de gente que me decía, no, a ver, es que nosotros llevamos jugando así todo el año. Le digo, sí, a ver, eh, lleváis unos meses muy buenos. Pero es que es verdad que el otro día lo de Horford en catch, and, catch and shoot, eh, lo de Pritchett y lo de esta gente era in, inhumano. Que no te estoy diciendo que no hubieran ganado, porque es verdad que el, nuestro colapso mental en, en juego y en todo fue brutal. Pero es verdad que lo metían todo. O sea, yo veía que lo tiraban de espalda y lo metía. O sea, era increíble. Sí que creo que van a necesitar tener ese gran acierto. Sí que, yo es que mi sensación es que físicamente el partido de ayer, aparte que fuimos bastante superiores creo que también lo usaron un poco como para descansar y tomar aire porque es que no o sea, yo yo la, yo vi la serie contra miami y yo me relamía porque decía es que el, que el que salga de ahí cuidado entre lesionados entre jugadores cansados Tatum creo que se ha cascado casi todos los partidos de la serie o sea el primer partido estaba cansado sí que verá que sus compañeros con una buena distribución del de juego lo metían todo pero yo a Tatum Mayer, por ejemplo, también cuando llega a los parciales de Warriors, lo veo que desaparece. Lo empieza a defender Gary Payton y no lanza ni por encima de él. Que es por el único lado que igual es la debilidad, ¿no? En defensa de Gary Payton. Es lo que tú dices. Yo creo que van a necesitar un buen acierto. Si no, los Warriors yo creo que van a robar otra vez al factor cancha. O sea, tuviese eh, victoria, una victoria de, de Warriors en cancha de Celtis. Firmo un 1 partido. No, no, uno, fir uno. firmo salir de allí 1-1. Uno, uno. Me vale. Me vale, vale. O sea, me vale. Me, me vale no, robar no. el que para quitar cancha, no hay otra. Luego, <laughs> luego te hago un clip, hago un clip, lo paso por Twitter y por todos lados, ¿eh? No te creas, eh. Ah, bueno. no te preocupes, no será el primero ni, ni será el último. ¿Cuántos clips vas a tener que hacer de esta temporada, <laughs> eh, Juan Carlos? Bueno, 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 ¿cuántos bueno. Clips? Amenazo mucho, pero hago pocos, ¿eh? <laughs> No, pero sí que es cierto que, que se ha visto mucho y también lo comentamos nosotros tres en los episodios anteriores: que Warriors, eh, Steve Kerr dio dos días de vacaciones a la plantilla. Es, venían de, una, de jugar, de descansar una semana entera. Es cierto, era de esperar que en el primer partido les iba a costar y solo un cuarto histórico de Boston Celtics les quitó la victoria. Yo, por eso, de ahí mmm, mi, mi manera de ver de que Warriors. Eh, son superiores a Boston, tanto en ataque como, como en defensa. Y aparte que lo que también hemos dicho, el desgaste que ha sufrido un equipo y otro para llegar a la final, obviamente no, es, no, es, no ha sido el mismo. Y en Boston tienen dos jugadores clave tocados, que son Smarty y Williams, que mi apuesta es que Williams no termina la final, lo digo así de claro, yo creo que en el, como mucho en el cuarto partido se romperá. Y, y Warriors, pues por suerte, excepto Iguodala y Payton se ha incorporado ahora, el resto de jugadores también. Eso también es un factor muy clave a estas alturas ya de, de la temporada. Bueno, y no, y no sé si os habéis dado cuenta que... que es, eh, este ¿Cómo se llama? este Lo diré, el nombre que se me ha ido. Eh, espérate, que lo encuentro. White está jugando más que Smart. Está jugando más minutos. Eso es, es lo que, está que estás jugando. hablando Chris. Está jugando muy bien también. Sí, sí jugando más minutos y yo creo que también es un poquito porque Smart está un poquito tocado, ¿no? Está tocado y luego en ataque igual es más fiable que Smart, porque es que Smart anoche en, en ataque ni, ni estuvo. Y luego en defensa, si, si físicamente está tan tocado, el hecho de tener que estar constantemente defendiendo a Stephen Curry y Thompson, pues <laughs> no, es, no es moco de pavo defender a estos dos. Eh, seguramente está la mejor pareja exterior de, de toda la liga. Por mucho que Clayton Thompson lleve dos años fuera, eh, el tío ha demostrado que en los partidos importantes eh, está ahí. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Es verdad que a Clay Thompson es más fácil defenderlo, al Clay Thompson este actual, pero no, no me imagino lo que tiene que ser correr detrás de, eh, de Stephen Curry con todos los bloqueos y todas las pantallas que le hacen, ¿no? Y aún así sabes que te, lo va, te la va a tirar y seguramente te la meta. Sí, yo sí. Yo también veo a Smart un poco lento. Está llegando un poco tarde en muchas ayudas y en, mucha, y en muchos punteos a Carry. Bueno, al final sí que eh, cuando tuvieron aquel pique Carry y Smart porque Smart cayó encima de Carry y lo lesionó, no. Dijo Carry eh, y Smart sí. Luego pidió perdón. Bueno, no sé si os acordáis, pidió un poco perdón. Porque tuvo una reacción un poco de, de que te lo estás inventando y Carrie dijo quien se ríe el último ríe mejor, ¿no? Pues igual Carrie ahora viendo lo que el que está tocado es él y él está corriendo de, que además la ha venido muy bien, o sea al final hemos jugado sin Draymond Green y sin Carrie muchas semanas en la NBA y eso hace que para gente que ya es más veterana lleguen más frescos y yo creo que el factor físico en estas finales va a ser muy 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 importante, sobre todo si al final y Guadala, bueno, he leído ahora que sí que jugará el tercero y, y están todos ¿no? en el banquillo de los Warriors. Al final, lo que vosotros decís, si tiene un banquillo más corto y tiene a varios jugadores tocados, yo el único que veo bien físicamente, sinceramente, 100% es a Jalen Brown. Es el único que veo que sí que, que ayer al final lo reserva, pero es el que veo que sí que va más sobrado y está encontrando más soluciones en ataque. A Tatum sí que le veo que le falta oxígeno. Sí que le veo que le falta oxígeno y a la larga eso lo tienen que notar. Y, y que tonto, y, y cuando ayer decía Guille Jiménez, ¿no? En la retransmisión de Movistar, decía Es curioso que no ponga Wiggins y ponga ahora Gary Payton, ¿no? Sobre Tatum. Se lo dijo Anthony de Miel claramente. Puedes tirar encima de Gary Payton, pero Gary Payton va a ser más intenso. Por su forma de. Y es lo que hizo. Ahogó a Tatum hasta que en el segundo cuarto. Lanzó muy poquito, bueno, no sé cuánto lanzó, pero fue bastante irrelevante que es cuando ya los Warriors empiezan a sacar los parciales. Tema físico y cuidar el balón, las pérdidas de Boston. Mira que yo me quejaba de San Francisco, pero ellos tienen muchísimas pérdidas de balón. Muchísimas. En el segundo fue un escándalo lo de las pérdidas. ¿eh? Porque, a ver, estaba, eh, balones eh, robados eh, Warriors, 15 perdidos, 12. O sea, sí. más tres digamos, ¿no? Boston, 5 robados y 18 perdidos. Menos 13. No, creo que el partido realmente estuvo ahí. Porque, sí. bueno, a nivel de número de tiros hicieron 86, 80 Boston. Prácticamente, bueno, lo mismo. Pero claro, tú cada vez que robas un balón, pues es prácticamente una bandeja, ¿no? Entonces al final eso vas aumentando tu porcentaje de, de tiro. Eh, y lo de Peyton, eh, Payton es que es una máquina de defender. ¿eh? Es un jugador perfecto. Como su padre, en eso es como su padre. Sí, sí. Eh, Vas a ser mucho lo... Más físico, Al... ¿no? Que el padre no. Sí, pero eh, bueno. Alester es que estuvo allí en la gili de la burbuja y tal. Eh, estaba jugando ahí Peyton dice que era, bueno, todas las posturas, todos los gestos, dice que era una, un gusto verle jugar ahí a pie de pista a Peyton eh, para defender. Y la no de que... este, este año ha, ha roto ya. Sí. Sí. No, y aparte que Warriors que mete muchas manos en defensa sí. y, y desgasta mucho al rival en, a la hora de jugar en ataque porque es que Warriors seguramente es el equipo que más mueve el balón y más se mueven los jugadores sin balón. Y ahora mismo una defensa como Celtics, que está muy enfocada en el uno contra uno, en, en parar a los tíos de fuera, es, desgasta el doble. Y, y ves aquí los números y, y poco se habla del trabajo que está haciendo Toporter. Otro portero, eh, yo creo que será el factor clave de, de la segunda unidad de, de Warriors, más, más allá de, de Jordan Poole, porque Jordan Poole al final es un jugador que depende de si tiene el día o no. Pero la defensa de, de otro portero, ojito. Eh. Bueno, y el tiro, que está muy acertado, ¿no? cuatro de cinco el primer día, ya me parece que fue uno de uno ¿Eh? Y de tal forma, ¿sabes? Yo el partido de ayer lo vi un poco parecido al tercero, ¿no? Que en el tercer cuarto empieza a irse warrior tal ahí a una distancia bueno pues todavía pues perfectamente remontable en torno a los 8-10 puntos y entonces llegó esos momentos de los guarrios que, que tiene el picorcito que les entra todo que juegan tres minutos que te hacen el roto y entonces ya se fue, fue arriba a 20 y ya pues ya no lo levantas y de hecho creo que el, el último tiro fue el de pool no eh, de, de medio campo con lo cual pues eh, ya dijo Udoka hubo diez minutos y pico de basura eh o sea, dijo ala, vamos a guardar, a guardar fuerzas que yo ya tengo lo que quiero que es ganar un, un partido aquí no sí pero yo es que yo veo yo sigo me mantengo en que en mi apuesta de Warriors en 6, es que este equipo tampoco el tema de la presión Tampoco es que le venga algo de nuevo, porque la mayoría de jugadores llevan desde, desde las finales de 2015, ahí en el equipo. Sí, sí, no. Sí, yo creo que presión ninguno va a tener. Ya, creo que estamos de acuerdo el otro día, ¿no? Que presión ninguno. Y el factor cancha en estos playoffs se ha visto que no es tan decisivo como en años anteriores. Eh, río en el caso llevaba hasta la final. Es el primero que perdemos. El primero, ¿no? Y eran 9-0, me parece que había leído por ahí. 21 sí. llevaba 21-2 Steve Kerr en, en primeros partidos. 21-2. Ahora ya 21-3. 9-0 eh, y, y fuera de casa habéis perdido uno contra Denver, ¿no? dos, eh, uno, uno dos con Memphis, ¿no? dos con Memphis. Dos, dos con Memphis, con Memphis y, uno con y, el, y uno de Dallas. El partido de Dallas que, 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 que se puede decir que se lo regalaron. Ahí yo creo, creo que, que descansaron. Sí. Lo mismo Chao. que pasó con, con Memphis, creo que fue el quinto partido que ganó Memphis de 40 y pico. Ahí ya se vio que el Warriors dijo: Bueno, mira, ya lo rematamos en casa y ya está. Y yo creo que, pues, o sea de los cuatro partidos que ha perdido en, en los playoffs, dos que pues se puede decir que los han regalado por no querer eh, forzar más al el físico. Por lo tanto, este equipo ahora mismo está más que preparado. O sea que fuera de casa lleva 3-4 en playoffs este año. Sí. Es que estaba mirando que no. Sí, estaba yo calculando aquí 3-4. Sí que es cierto que yo pienso como Chris, que hubo un par de partidos contra Denver, eh, bueno, y contra Memphis y contra, eh, contra Dallas, que el último partido así era como, bueno, vamos a jugar al tran-tran. De hecho, les pegaron unas palizas en algunos de ellos. Sí, no, la de Memphis a mí me pareció. Yo, o sea, yo me acabo de ese partido. Porque encima madrugué, que normalmente lo suelo ver, por desgracia, por el colegio y demás, lo suelo ver al día siguiente en el, en el diferido. Y o sea, yo pago el pass para verlo en diferido, básicamente, por esos horarios. Y ese partido me quedé y dije: joder, vamos, me voy a quedar. Y cuando iban así, digo, irnos a tomar. Y lo acabé de ver el día siguiente. Digo, aquí voy a estar, hombre, pero que... No por nada, yo me he visto todos los partidos. Ganen o pierdan, los voy a ver siempre. Los he visto cuando estaban todos lesionados y lo operé el día que se vayan todos. Pero... Pero, joder, a las cinco... A la, no creo que eran las cuatro de la mañana. Pero el, menos, el más 30 arriba dice, pues, hombre, igual me voy a dormir porque aquí, a ver, a Toscano jugar, pues va a ser que no. Pero es lo que... Sí, es. Yo, creo, yo creo que la experiencia... Lo que les ha hecho dosificarse. Al fin y al cabo, tanto ellos como nosotros aficionados tenemos clavados las finales de 2016. ¿no? 73-9, muy a tope, queríamos ganar todos los partidos 4-0. Llegamos 3-1, a Green se le va la pinza, como muchas veces, y luego te pegan esa remontada que yo eso creo que en la mente sigue estando. Entonces, este año se lo han tomado de otra manera. Son unos cuantos años más. Clay Thompson ha sufrido dos lesiones gravísimas. Eh, bueno, y tienes gente joven alrededor. Es verdad que tenemos buen banquillo, pero Jerry Payton, Kuminga y Moody que no están jugando, Jordan Poole, son gente muy joven. Y luego Otto Porter, que es un tío que siempre era de cristal, y es verdad que tocó madera, tengo aquí madera al lado, toco madera, que, que siga así, ¿no? Y no se lesione porque la verdad es que Otto Porter está siendo un factor X para este equipo. Un fichajazo, vaya. Mira, te dice aquí Daniel, Toscano es el dios mexicano. Ayer jugó e jugó, hizo más que Horford en el juego 2. Es que Daniel es mexicano. <laughs> ¿A, qué, a mí me encanta, Toscano? ¿eh? Toscano. Me encanta, Toscano. Oye, por Daniel, si lo traes alguna vez, avísame. ¿eh? Que, wow, me haría mucha ilusión. Yo en Instagram de vez en cuando le escribo a ver si cuela algún día. No, pero yo creo que el, el aficionado de Golden State, yo creo que más que la final de 2016, que al final sí que fue una remontada histórica y tal, yo creo que le dolió más eh, perder las finales de 2019. Porque el simple hecho de que si no se hubiera lesionado, eh, ya sin contar que Durant, si no se hubiera lesionado Lee Thompson en el sexto partido, yo creo que Golden State eh, remontaba la, la, la final. Y perder aquella final contra Toronto por el tema de las lesiones dolió, yo creo que dolió mucho. ¿Sabes lo que tienen en común las dos finales no, que perdieron no, contra Cleveland y Toronto? Sí, pero yo creo que es el hecho de perder ya, pues, al final eh, pierdes a Kevin Durán, pierdes a Clee Thompson y al final, pues, Toronto, porque pues, no tuvo lesiones, pues al final te remonta, ¿no? Pero yo creo que dolió, pienso eh, que dolió más también la final del 19 porque no sé, es mi, mi manera de, de verlo. ¿eh? Porque yo creo que era más asequible ganarla que contra Cleveland. Sí, pero ¿sabe lo que tienen como las dos finales? Esas dos sí, finales hay... que perdieron. Que sí. perdieron contra entrenadores novatos. No, novatos. Sí. Tyron Lu y Nurs. Yudoka sí. es novato en la final. ¿eh? De hecho, yo, eh, bueno, Yudoka Boston, desde que llegó que eres el único equipo que tiene avance positivo contra Golden State. Eso es. 18, ¿no? creo que están hasta ahora. Sí. Yo tampoco quiero ser muy bufandero, pero en las finales contra Toronto es verdad que tuvimos unas cuantas lesiones de ciertos jugadores que saben jugar a esto. Las de 2016 hay gente que dice que también hubieron otros factores. A mí Lebron no es muy amigo mío, precisamente, pero yo no pongo excusas. Al final un 3-1 tienes que acabarlo. Pero las de 2019 sí que creo que si Curry no vuelve, que se recuperó de, una, de un esguince, si Clay Thompson no se jode, pero bueno, solo sí, sí, al final son como los anillos estos ateriscos. Al final el, el gana el que gana los cuatro. No es ninguna excusa. Pero sí que es verdad que pasaron muchas cosas. Guadalajara también se jodió un partido. Eh, Draymond Green se inmoló en otro partido, como hace muchas veces. Y al final, pues eso suma. Y que Toronto pues, tiene un muy buen entrenador. A mí, Norse, cuando sonaba para Lakers, dije, oye, pues es muy buena opción. Y luego jugaron como equipo y tiene a Kawhi Leonard, que es un tío que ni siente ni padece. Y como esté bien físicamente, te machaca. Pasaron muchas cosas. Las de Cleveland pasó que te lo creíste que lo tenías hecho, yo creo que fue más confianza de Warriors y que Cleveland no bajó los brazos, Lebron fue haciendo, fue haciendo, y cuando te encontraste el 3-3, a los Warriors se les pusieron de corbata y pasó lo que pasó. Porque la acción, por ejemplo, del famoso tapón de Lebron y Guadala, al final es una acción que Guadala ahí lo hubiera machacado, pero está es la tensión que lleva que la deja, la hace una bandeja y Lebron llega con todo y te revienta. Bueno. Pero eh, esa, esa opción yo, se ha comentado mucho. Eh, poco se habla de que J.R. Smith impide que Iguodala machaque. Sí, es que esa también es otra, que para una vez que defiende, sí, bueno. <laughs> es, que, es que es eso. Pero, pero bueno, y, eh, me, me remito, ya no por el simple hecho de ser de Lakers, es que yo veo a Warriors más frescos, más preparados y sobre todo con mucho más recursos que Boston para afrontar la, la final, ¿no? Eh, sé sí que sí, lo que hemos comentado antes, eh, Boston necesitó de un cuarto histórico, que no creo como muchos se pueden acercar a repetirlo en algún momento de, de la final, pero necesitaron de eso para poder eh, arrancar un partido. Que igual eh, en el partido 3 o el partido 4, eh, los Warriors tienen el día ese que no, lo mete, no mete ni una en, allí en el Garden y, y Boston suma otra victoria, pero más allá de eso no veo yo a Boston. Mmm, Capaz de echarle mano tres partidos a Golden State. ¿Tú, tú, ¿Tú, Borja, veías a principio de temporada a Warriors en la final? ¿O firmabas estar como estás ahora mismo uno y uno? Pues mira, eh, grabé con unos amiguetes un programa y es verdad que todos los que apoyaban a Warriors los veían primeros o segundos de la conferencia oeste. Y yo decía que para mí el top 4. Estaba bien, y luego ya veríamos según las lesiones y cómo volvía Clay Thompson. Pero yo sí que quería que si volvía Clay medianamente y funcionaba el banquillo, sí que podíamos. Igual yo me esperaba unas finales con Fénix eh, matándonos, y, igual ahí quedábamos. Pero sí que es verdad que me ha sorprendido llegar a unas finales y ser favoritos y tener el factor cancha. Eso sí que no me lo esperaba. No me lo esperaba, si te soy sincero, no me lo esperaba. Es que es el golpe de Phoenix y no se lo esperaba nadie, ¿verdad? No, pasaron muchas cosas raras ahí. Bueno, el, sal, salieron diciendo que, es que estaban lesionados medio equipo. ¿Qué van a decir? Bueno, de Andre, de, que de André Ayton no tuviera ni un balón en el poste cuando Kevin Looney, que en teoría no es tan talentoso ofensivamente, machacó a Dallas, hombre, pues igual es que a, a tu pívot lo infrausaste o él mismo se escondió. Es que nunca lo sabes a mí me parecen un poco excusas de perdedor, porque ni los Warriors en 2019 dijeron nada de las lesiones. Lo digo yo, que soy aficionado, pero ellos no lo dijeron. Sí, al final, los playoffs son una carrera de fondo. Casi siempre gana el que más suerte tiene y llega más, entero. Pero pero Fenley tampoco estaba tan mal físicamente, pero es que eh, yo creo que el partido que más ha sorprendido a todo el mundo es ese Game 7 juego contra Dallas, que Dallas se fue hasta de 50 puntos, o 40 puntos. Ahí, ahí ya no es que tenga jugadores tocados. Sí, pero es lo que íbamos comentando, Chris, que ya con, con Pelicans eh, se, se enciende la luz roja, dices. Aquí, sí, sí, sí. aquí hay algo que no va bien. Sí. Sí. Es que pues, no sabemos, si es que han fundido el equipo por pues, ganar mucho en temporada regular, Si sí, problemas internos. Eh, bueno. Chris Paul, es Chris Paul, que es un pez frío. <laughs> Nunca va a ganar un anillo Cris Paul. <laughs> Es que Chris Paul también hay que decirlo que, que hizo unas. Un, para mí hizo una final de o sea, finales, perdón. Una, unos partidos contra Dallas bastante discutibles. O sea, a partir de, del Game 3 yo creo que desaparece bastante. Y eso o sea, pasa ha un poco bajo el radar, pero también es para comentar. Y luego lo que tú dices, igual Fénix peco de no haberse dosificado más durante la temporada. Pues yo me acuerdo cuando quedan pocos partidos para acabar. Booker se pega una pecha de 40 minutos. ¿Qué dices? ¿A dónde vas si ya tenéis todo asegurado? O sea, bueno, eso también es gestión del entrenador, de Monty Williams. Pero yo le vi partidos que vamos. Mejor entrenador, ¿no? <laughs> yo, yo se lo hubiera dado a, al entrenador de Memphis, que es que no me sale el nombre ahora. Taylor los Jenkins. Dado, a Taylor Jenkins, yo se lo hubiera dado a él. Que además nos dieron un por culo en semifinales, pero bueno. Yo también, me ha parecido el mejor entrenador. Se lo podías dar a Espuestra, pero es que Espuestra sabemos todos que si no es el mejor entrenador de la NBA, yo siento debilidad por él, está ahí. Pero lo de Taylor Jenkins con Memphis ha sido brutal. O sea, no, no solo hubieras no dado a Vogel. Echarlo. Sí, vamos. A, no sé... no a ver, eh, eh, que agu aguantar a Westbrook no es fácil, ¿eh? Sí que es verdad que yo como aficionado de San Francisco no te voy a engañar, disfruto mucho viendo a, a nuestros vecinos angelinos un poco así. Pero sí que es verdad que yo me puse a algunos partidos de los Lakers y digo, o oh, ahora me he vuelto un hater porque yo aunque sea de San Francisco yo que sé, Kobe Bryant es uno de mis ídolos, ¿no? Baloncestístico digo, este equipo es que da pena verlo, o sea, es que prefiero ver un partido de Les Plata, sinceramente Pues o sea, yo me he chupado 82 partidos, imagínate claro. el, trauma, el trauma que me han dejado esta gente No, no, vale. sí, tengo, ¿No tengo, te un colega, tengo un colega igual No ha recuperado todavía, Chris Mira cómo está nah, vale. ¿Eh? pues Al final vale. por fortuna la NBA, los deportes americanos no ganan siempre los mismos y también, bueno, los Lakers y Celtics quizá un poco más, ¿no? Arrastrando épocas pasadas también. Pero, por fortuna, siempre hay algún equipo ahí nuevo, ahí en la pomada, y eso también mola mucho. Año pasado fueron Milwaukee Phoenix. ¿Quién se esperaba que este año la final hubiera sido Warriors-Boston eh, Celtics? Pues yo creo que ni el 5% de los expertos en NBA. No, la, la final yo creo que una... Bueno, obviamente... El... A principio de temporada siempre se especula demasiado, ¿no? Eh, los favoritos eran Lakers y, y Brooklyn, ya hemos visto cómo han acabado los dos. Pero también se hablaba mucho de que se podía repetir la final eh, del año pasado, Phoenix, Milwaukee. De hecho, era, era mi apuesta. Era un año muy abierto. Yo creo que había siete, ocho equipos que si te dices van a llegar a la final o van a ganar, dices, pero Te lo crees, sí. No, y lo bueno de la NBA que tienes es eso, ¿no? Porque sí que hubo. Desde el 2015 al 2018 que jugaron la final los dos mismos equipos. Y sí, eh, es una rivalidad, pero claro, eh, se veía el, la, el, la diferencia de talento en las plantillas y más cuando llegó Kevin Durán después. Y yo creo que la NBA lo que necesita también es que vayan subiendo, vayan, se vaya hablando más de otros equipos, ¿no? pero para bien. Eh, Memphis, yo creo que en un par de años, si mantiene el bloque, puede estar peleando ahí. Y en el este, pues veremos. Eh, Miami igual esperábamos algo más. Milwaukee esperábamos que repitiera, pero mira, al final se ha metido Boston de, de la nada. De, a, a media temporada nadie me se esperaba que Boston iba a estar ahí. Es que Creo en diciembre que de enero es, en... iban como un tiro. Es que, es que eh, no, y en diciembre es que estaban fuera de hasta de Play, Estaban en el 11. Sí, 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 es que ya se, ya se estaba hablando de buscarle un sustituto a Yudoka. Eso, exactamente. Al final, sí. mira, Bratt Stevens tenía razón. Que dijo sí. que le dejaran trabajar. Sí. Luego, ahora hay que mantenerlo, que Los Ángeles como Boston, como Nueva York, son plazas difíciles. Por fortuna, en San Francisco eh, somos otra franquicia histórica, pero se hacen las cosas diferentes. Igual por el carácter de nuestro entrenador y nuestra mega estrella. Pero, pero es verdad que en Boston, igual como el año que viene no vaya igual el proyecto, le van a dar Udoca por todos lados. Eso también lo tengo claro. Bueno, veremos, ¿no? Porque también llegó con la con el beneplácito de, de los Jays, ¿no? Sí. Sí, sí. Se quiere un entrenador de negro, ¿no? Sobre todo, el, yo no lo entiendo. Yo, yo prefiero un entrenador bueno en general, me da igual el color de piel que tenga, ¿no? Blanco, este negro, chino, sí, sí. europeo, americano, al final da igual. Al final, es. tú lo que quieres claro. es un entrenador que haga funcionar el equipo. Claro. Y, y yo creo que la clave de Boston. Es que la gente a veces me dice que tengo manía. La clave de Boston para meterse, para, para ir tan arriba, yo creo que ha sido quitarse a Roder de encima. Fue quitarse sí. a Roder por Derrick White y el equipo fue para arriba. Bueno, y de no. hecho, el traspaso por White fue George Richardson, ¿no? Pero sí. es que lo que marcó el de esto era Roder. La gente cuando firma Roder, hostia, qué robo le hemos hecho a, a los Lakers que les daban 20 kilos por este tío. Y yo me encantó de que Roder no, no hubiera firmado aquellos millones. Es que Roder. No es un jugador que te pueda marcar buenas diferencias. Pero lo que ahí a... hacer, hacer sus números. Lo, lo dices con la boca chica porque luego te trajeron a Westbrook. Pues, pues, eh, sí, pero si se hablaba de que Roderick igual volvía por un mínimo, que no, no, yo no lo quiero a, a Roderick Y ahí se notó Boston en, en el cambio de cuando se, se fue Roderick Bueno, yo creo que, que desde Wild le ha venido muy bien ¿no? al equipo, no le ha dado, sobre todo a la segunda unidad, mucha tranquilidad para jugar también. Se está demostrando ¿no? ahora en la final. Sí, es que es un chico que sabe jugar al baloncesto, muy tranquilo, buen tirador, buen defensor. Hace casi todo bien, no comete errores. La verdad no, es que, no precisa bueno. de mucho balón. No, no. Que, no. que en cambio Ruder amasaba. Yo creo que amasaba mucho balón. Y con los Jays al lado no puedes. Bueno, pues salvo que queréis comentar algo más, pronóstico para el tercero. Warview recupera factor cacha. <laughs> Ahí lo dejo. Sí. Yo es que creo que el tercer partido va a ser una olla a presión de Boston. Y creo que. Eh, yo creo que más cinco para ellos. Sinceramente, ¿eh? o sea. Yo siempre que me pregunto por mi equipo, siempre digo que van a perder, ¿no? Pero, <laughs> pero, pero es que creo. que, creo que es el todo nada de Boston. No, no, perdona. Que Creo que es el todo nada de Boston. O sea. O aprieto este partido, me pongo 2-1 y a ver qué pasa. O si ganan San Francisco, yo creo que pienso como tú que Warriors en Six. Pues que realmente la presión, o sea, aunque sea una olla a presión, a presión el Garden, el equipo que va a tener la presión encima va a ser Boston. Porque es en plan, como gane Warriors, lo que hicimos en el primer partido se va a la basura. Y tenemos sí. que ir a volver a ganar a San Francisco. Es que por eso, y yo te digo que y estos ambientes y estos partidos los sabe manejar mucho mejor eh, Golden State y, y sobre todo Kerr sobre, sobre Yudoka. Yo por eso, yo veo a, a Warriors ganando en el Garden en el, en el, día, en el Game 3 y en el Game 6, que también es en el, en el Garden. Yo creo que son los dos partidos que va a ganar Golden State allí. Yo, yo creo eso, ¿no? Yo creo que la clave va a ser los primeros 10 minutos, cómo sale uno y otro. Si los guerreros salen en modo, como han salido otros partidos, a dejarse un poco ir al tran, -tran pues como Boston se ve arriba, 10 arriba así no va a haber nada que hacer, ¿no? Pero si ven que el partido está igualado, yo sí que creo que si el partido llega igual al último cuarto, por mucha presión que haya, sí que creo que San Francisco ahí tiene un plus de... De experiencia y de ventaja física ¿no? y psicológica que, que le puede hacer Mella a Boston. Sobre todo porque al final, Boston, su playmaker es smart. Y estamos hablando de que no está bien físicamente. Y el mejor jugador de, de Warriors al fin, y, al fin y al cabo es Stephen Curry ¿no? Que es el point guard y por donde sale todo. Pero bueno, está Draymond Green, sino Wiggins sino incluso el propio Kevin Looney reparte muy bien desde, desde la botella. O sea, salvo colapso propio. Sí que, eh, si llegamos igualados al último cuarto, yo sí que ahí sí que veo que podemos sacar el 2-1. Pero también veo pues eso que Boston va a salir a tope, a meter mucha presión y, y luego ya se verá. ¿Y tú, Juan Carlos? Es que es difícil pronosticar, ¿no? Es que sí, sí, sí. Es muy difícil pronosticar porque es que hemos visto las dos versiones de, 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 de Warriors igual que las dos versiones de, de, de Boston, ¿no? ¿Qué versión veremos en el tercer cuarto? Uf, yo creo que va a ser un partido muy igualado, ¿no? no yo creo que no, no creo que, que, que Boston caiga otra vez, tropieza otra vez en la misma piedra del tercer cuarto, que, que están saliendo del más bien, no sé si relajados o, o no metidos muy bien en el partido después de, de, de vestuarios, y, y es donde está consiguiendo las ventajas eh, eh, Warriors en este caso. Así que, si son capaces de controlar ese tercer cuarto y no permitir tiros liberados, yo iría con Boston en este tercer partido. Venga, Ángel. Anímate. Llevo pleno, ¿eh? Hasta ahora. <laughs> sí, 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 llevas pleno, sí, sí. 2-1 eh, para Boston. 2-1 para Boston. A ver si llevas pleno de Warriors, ¿no? A ver claro. si con el pleno. <laughs> No, lo que pasa es que sí, eh, contra más larga sea la serie, yo creo que más ventaja tiene Weros en este caso. Lo que estamos hablando, llegan más descansados, o sea… Ah, sí. El League Pass, A Ah, bueno, y también el League yo prefiero el que, que, pass. que gane Weros en 7, porque, porque tengo el y hay que estirarlo. Yo, si me lo permites, si pueden ganar eh, en 6 rapidito, o sea, en 5, eh, yo pago el Leap Pass y es que me la pela, o sea, quiero decirte el séptimo partido, obviamente lo veré en directo, eso, el séptimo lo vería en directo, dormía lo que durmiera, pero yo no sé cómo puedo estar ese día. Uh, no sé cómo puedo estar. <laughs> y más si perdemos, claro. Yo me acuerdo en 2016, aquel séptimo partido, cuando metió el... Hijo de, porque no se puede decir, de Irving, aquel triple. O sea, yo me acuerdo que, vamos, eh, podía haber sido un hincha argentino cuando rompe los televisores, pero, pero fue al revés. Empecé, me llevé las manos a la cabeza, no reaccioné. Me acuerdo al día siguiente que me iba a trabajar en metro. Y vea a la gente pasar. Y eso que te sale el típico a serie anime que va un personaje con el metro y va pasando, me ha sí, sí. igual. O sea, no sabía ni dónde estaba. Y además me acuerdo que me decían, eh, los Warriors eh, que han perdido y yo. Sí, sí, gracias. No me he enterado aún. Eso, yo también, eso, eso, me, eh, yo, yo eso, también me acuerdo de tu madre, ¿no? Eso, eso, eso suele pasar, justamente que dicen, eh, los Warriors gente que no sigue la NBA, en absoluto, pero justo ese día sabe cómo ha quedado el partido. Claro, salen sí. o sea, el as cuando están viendo el fútbol y de repente dicen: Ostras, los Warriors. Warriors, no Warriors, Warriors. <laughs> Pero sí. Y luego gente de Chicago, me acuerdo que me escribió y tengo un compañero allí en, en el Valencia Basket que se sienta conmigo, que es de los Chicago Bulls, que me dijo: Si es que no aprendes, el baloncesto moderno, baloncesto moderno. Los buenos eran los Bulls de Jordan, 72-10, que lo habéis superado, ¿para qué? Si no ganáis, no vale para nada. Me estuvo dando la murga media, media temporada. Pero media temporada, ¿eh? Menos mal que el año siguiente ganó la liga y nos reconciliamos el Valencia si no. Qué murga me dio. No, no, sí, eso sí es una espinita, ¿no? Que lleváis, ¿no? El 73-9, eh, ¿no? Y que no se ganó el campeonato, ¿no? Esa es la espinita clavada, yo creo que tenéis. Porque yo creo que eh, el récord de antes se lo tenían el Lakers, incluso, ¿no? 69-13, ¿no? O Algo así. Que ganaron el campeonato del 73, creo que fue, ¿no? O por ahí. Y después eh, Jordan. Confírmamelo, Chris. Sí, te lo miro, pero porque me acuerdo que en, en el año, en el three pit que con Shaquille O'Neal, creo que tuvimos alguna temporada de 68 victorias también, me parece. Pero yo creo que el récord es de 73, o de por ahí, ¿no? La de Jerry West. Ahora que estamos viendo sí, la serie pues, de tiempo de ganar. Pues en el 72 la, de, la 72. de Jerry West. 67 victorias en, en el anillo del. Del 2000. Uh -huh. Por eso, por eso te por eso me sonaba. Pero ha venido Cooper Hooper ya. Ya estamos todos. Uy. Ángel, escóndete. Hooperuper <laughs> <uper>, uno, uno. <laughs> Estabas muy crecidito. <laughs> sí, me parece que fue el año de, de Jerry West. En el, es lo que te he dicho, en el año 2067 victorias. Me sonaba sí. que uno de, de esos del 3P. Sí. Fue, fue un año así. Sí. Ay, vaya equipito. Joder. 69 victorias, exacto. En el año de, de Jerry West. 69-13. Well. Es que claro, Elgin Baylor, Will Chamberlain, Gail Goodrich, Patrick. No, pero pero el, 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 el Baylor solo jugó los primeros nueve partidos, se lesionó. No lo bueno. No, de, de hecho, creo que no. Sí, no, no es que se lesionara, creo que lo. Se retiró. No sé si, Sí, porque es lo que dijeron, los Lakers no, no ganó un anillo hasta que Elgin Baylor se retiró. Se retiró. O sea, perdió, ocho finales, o perdió ocho finales, creo que las ocho contra los Celtics. Los Celtics. En la serie además sale muy bien. Sí, 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 sí. sí. porque no puede vestir de verde, Jerry West. No, puede no sí. ver a nadie de verde a, ¿eh? a su alrededor. La verdad es que le, lo, lo pintan de un personaje pobrecico, mío No, no, es que lo, lo, pintan, lo pintan de tarado. Es que lo sí, pintan sí, sí. de, de, de tarado. Que coge, coge la, el trofeo de campeón que tiene en su oficina y lo tira por la ventana y lo destroza todo. Sí. Lo rompe cien mil veces y lo está pegando ahí. Sí, es sí, sí. Sí, a la mí la serie me ha gustado mucho. Imagino que ahora en una segunda temporada no sé si la habéis visto. Imagino que sí. Sí, sí, sí. Sí, yo no, sí. Yo me la terminé ayer. A mí me ha mucho. A ver si sí, de no. los Lakers más, pero. No, sí, que no, Magic sé. no sé si lo no sabéis en el, en el libro que está basado. El este que se lo han sacado ahora mismo. Se llama Soul Time. Lo han eh, sacado ahora en español. Es, eh, eh, recorre toda la etapa de Magic en los Lakers, del 80 al 91. O sea que puede seguir haciendo temporadas hasta el 91. El año 91, que es cuando se retira, cuando dice que tiene sida. O que. Pues, y después tiene otro, otro libro, eh, Jeff Perman también, que es el motor, que es el de los el circo de los tres anillos, que es el trip pit de, de, de Saquil, eh, Phil Jackson y Kobe Bryant. Sí. Que ese también está en español. O sea que lo podéis comprar eh, si queréis. No me llevo comisión. ¿eh? <laughs> ¿Te, falta, te falta poner el enlace en el chat para que la gente lo pueda comprar. <laughs> lo pueda comprar en Amazon, ¿no? <laughs> Nada, la, la serie está muy buena, a mí sí me ha, me ha gustado mucho. O sea, y además es una serie en el que el capítulo dura dura una hora, pero se te hace corto. A mí se me hace corto. Porque, yo creo eh, que. No, sí, es que digo, pues, que yo creo que deberían hacer más series así de, de equipos históricos de, de la NBA para que la, la gente, los chavales de hoy en día que se enganchan a, a la liga, pues puedan vi, vivir de alguna manera o, o ver de alguna manera lo, lo que fue la, la NBA en, para mí en su mejor época. no Porque record, para mí la NBA, los 80, los 90. Son la mejor época de, de la NBA, de, de lo que yo he podido ver. Obviamente no, no le he podido vivir, pero por lo que yo he visto, eh, la mejor época de la NBA, pues Larry, eh, Magic y, y Jordan sobre todo. Joder, y, claro. Y yo creo que eh, debería ser de alguna manera, podrían hacer alguna manera para que la afición más joven, más nueva, pues se pueda también enganchar más a a la liga. Hombre, también hay que decir que hay cosas de la serie que están muy dramatizadas o sí. exageradas... han tenido, ¿no? La... Muchas críticas porque dicen que hay sí. cosas muy... Hay algunos agentes del personaje que no les ha molado, por lo que leí. Sí. Jerry West, Jerry West ha salido criticando mucho la serie porque dice que él no es así. <risa> <risa> a ver, al final es como todo. La... El... Al final la única... Cosa ficticia que han hecho, que fue Nefli el documental de la gran pelea entre Indiana y Detroit, ¿no? Sí, Indiana y Detroit. Sí, sí, sí. Eh, es el único que nadie puede decir que él no es así porque al final es algo real, ¿no? Es un documental. Sí. Y yo creo que como lo que dice, a mí, documentales de esos, a mí ese documental, y mira que supe perfectamente lo que pasó, me tiré enganchadísimo. Sí, sí O sea, sí. más cosas así deberían salir. Pues yo qué sé, sobre algunas finales en concreto algún hecho. Exacto, los 81 y, y, puntos y, y, de Kobe, yo qué sé. Y en, esa, y en ese documental de, de, de la pelea de, de Indiana. Del de Palace, York, la pelea sí, del Palace. Palace. ¿No te dio pena Reggie Miller durante todo el documental? Que decían, el, yo eh, me veía campeón de la NBA. El único, el único que da pena, el sí, único sí, que da sí. pena, el pobre. Es que eh, ese año el equipo tenía muy buena pinta. Sí, sí, Lo que claro. pasa que tenías una bombo, O sea, tenías ahí. Una cerilla en el vestuario rodeado de, de, de madera, ¿no? Y al final pasó lo que pasó. Ahí tenías gente con mucho carácter. Es verdad que el pobre Miller no lo tenía. Bueno, pero es que tenías a tenías Artes. cerillas. Dos cerillas, tenías, dos cerillas Jackson. Es que Stephen Jackson. El Warrior está me lió las suyas con el We Believe, sí. pero. A sí, es, molaría, molaría para la gente de, de otra. A mí, por ejemplo, mi padre me habla mucho de Drazen Petrovich. Mi padre sigue mucho el baloncesto, el Madrid de baloncesto, uh -huh. y mi padre me hablaba mucho de Drazen Petrovic, y yo de hecho mi foto de cabecera en Twitter de Petrovic es porque además sale Carry, o sea, y cuando ya leí la conexión que tenía, dije, "Joder, qué casualidad que a mi padre le flipara a Petrovic y a mí Carry, ¿no? Desde que uh -huh. desde Davidson por, por un viaje que hizo él allí a la Universidad de Davidson y me trajo un banderín y me decía, ¿De qué equipo eres? de la NBA, de Davidson, hasta que una persona, bien dicha, cuando empecé a jugar el baloncesto, me dijo, que Davidson no es un equipo de la NBA. Yo he vivido engañado. Y me acuerdo que le dije a mi padre, papá, me has engañado. Dice, a ver, hijo, yo qué sé, yo veo baloncesto europeo, yo sé que existen los Lakers, los Celtics, pero nada más. Y así empecé mi amor por Carry. Lo que tú dices, o sea, hay mucha gente que tracen Petrovic, dicen, bueno, te hacen... cuando hablan de los top 5, estos famosos de la FIBA. Mi padre, por ejemplo, dice: «Dracen Petrovich era indefendible. Porja, hazme caso, Dracen Petrovich era no sé qué tal. Y es verdad, a ver, yo lo he visto en vídeos, pero el que lo ha visto en directo, eso tuvo que ser, y a eso con todos: con los Jordan, con. incluso la gente que, que vive ahora en NBA con Kobe, que por desgracia ya no. ni juega ni, ni lo van a ver, obviamente. Y la gente que venga detrás por Lebron, por Curry, que al final Curry también lo que hace es una inflexión en la liga y la cambia totalmente con el tema de los triples. Pero claro, antes de eso hubieron otras grandes estrellas. O sea, Magic, Johnson y Larry Bird, que no, no se veían a nivel. Un negro angelino y un blanco en Boston. Que era un poco los ideales, ¿no? Las etiquetas de la época. Era sí, un granjero, los... Larry la sí, pero, pero fijaros cómo lo ponen en la, en la serie, que lo ponen como muy paleto, ¿no? O sea, sí. muy... y con muy mala leche. Yo mira sí, que me sí, parece sí. un tío simpático, pero lo ponen como mala gente. Sí, sí, sí. Como mala gente igual no, pero así con muy prepotente. Sí sí, sí sí sí. Pero en, sí, el sí. en el documental que vi de, de Larry Bird contra Magic Johnson, yo creo que alguno de vosotros lo habréis visto, es que incluso el, el aficionado de Celtic en aquella época eh, prefería ir con los Lakers por el simple hecho de que Magic era negro. Y Larry river era blanco. O sea, los estereotipos y el tema del racismo que hay en aquella época es, es brutal. Eh, el hecho de que tú vayas con tu eterno rival porque eh, el, la estrella de tu equipo es de otra raza, por así decirlo, pues allí lo tenían claro. ¿eh? Eres blanco, voy, voy con el otro porque es negro. Bueno, yo, yo por ejemplo, el, 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 también el libro que me estoy leyendo es el de Las Reglas de Jordan, de la temporada creo que 92-93, o no, 90-91, perdón. Y de ahí también salió un, una buena serie, de ahí. De vale, deja, deja a Jordan que con el de Las Dan no, no ha dejado contento a muchos. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Ah, mira tú ah, de tu pipe en que tuvo que sacar su propio libro, ¿no? contando su verdad. Sí. A ver, sí que es verdad que el, el, cuando ganas tanto y eres tan mega estrella, al final eres un poco así, ¿no? Eh, igual similar en fútbol puede ser un Cristiano Ronaldo que dicen que era un chulo, era un prepotente, era un tal, pero claro, ahí están los títulos y los logros, ¿no? Nadie le puede rechistar, incluso Messi también decían, por ejemplo, que he hecho a Villa del equipo porque no lo soportaba. Pues bueno, al final los grandes jugadores tienen eso, y Lebron James <laughs> eh, se le ha acusado de que es un general manager, ¿no? En todos los equipos. Um, todos los jugadores así, al final... No por barrera para casa, pero el que tengo ahí detrás, Carrie, que sea un tío todo el día sonriente de fiesta, de cháchara, no es lo normal. Al final, las grandes superestrellas, entre comillas, son un poco egoístas y son un poco así, ¿no? Es que al final son multimillonarios jóvenes. Pero sí que es verdad que lo de Jordan, tampoco en De las Dan lo dejan como, como, una, como una persona maravillosa. Las cosas como son no pero, pero lo dejan muy neutra no la personalidad de, de Jordan O sea tampoco eh, por lo que se dice era muy tirano en, en los entrenamientos y lo dejan como muy neutra también ¿eh? hay que decir que también Jordan era el productor del documental claro se va feo. claro está feo de que seas tú el director de que tu jefe oye qué estás haciendo le Des, ese el primer montaje y te, te tenga que despedir no no estaría bien visto Sí, pero no acabaron bien, no acabaron bien. Con Rodman más menos, pero bueno, es que Rodman está como está. Pero a Rodman, y él... a Rodman se la suda, a Rodman a lo que digan de él le da igual. Si sí, él mismo se deja mal, o sea que... Pero sí que es verdad que Pippen es el que más quemado lo que tú dices. Pippen acabó muy quemado. También es verdad que sacó el libro y todo eso porque en esto... Sí, sí. Entre que invirtió mal, drogas y otros negocios turbios, acabó muy mal. De hecho, creo que los Chicago Bulls lo nombraron embajador o asesor o no sé qué por por su trayectoria porque no tenía ni dónde caerse muerto con todas las deudas que tenía. No sé si llegó a empeñar un anillo. Bueno, son. Es no sé si lo llegó a hacer. Pero, sí, sí, pero yo, creo que, yo creo que se declaró en bancarrota eh, o algo así, creo recordar. Ahí tienes razón. Así que, pero bueno. Bueno, bueno eh, volvamos a los World. Si Carrie consigue el cuarto anillo, podemos decir que es un top 5 de la historia de la NBA. Venga, Borja, palito. Cuarto anillo, ¿eh? Igualaría, por ejemplo, es que como... A, a, es que a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia, ¿no? De esto de... Jo, es que Jordan tiene seis anillos y por eso es el mejor de la historia. Es mejor que Lebron porque tiene dos anillos más. Sería Bill Russell en esa... Por esa claro, realidad. incluso, claro, es que si vamos allá hasta cualquiera de los Celtics de los años 60, 70 tiene más que es mejor que Jordan, ¿no? Es cabrón, mejor que Jordan, claro. Robert Horry me sería mejor que Jordan. Claro. También, por ejemplo, a mí que un chaval de 18 años me diga no es que Jordan, no es que tú no has visto a Jordan jugar, tú habrás visto los highlights de Jordan. Es que si tú te pongo yo unos highlights míos, también soy el mejor de la historia, ¿sabes? Yo quiero verlos. Yo quiero <laughs> verlos, los highlights de Juan Carlos. <laughs> también es un poco, ¿no? Como si, por ejemplo, dices pues, en el fútbol, como la gente que dice guau, Maradona es mucho mejor que Messi. Pero si no hemos visto a Maradona, es que no lo sabemos cómo juega ese hombre. Pues sí, es un poco. A ver, yo a Carry sí que lo pongo en un top histórico porque creo que cambia el baloncesto y eso es muy importante y significativo para la liga. ¿En qué puesto? Bueno, yo el otro día tenía un debate con... en el grupo de los Warriors y luego al revés en Twitter. En el grupo de Warriors dije que para mí Magic Johnson está por delante de Carry, pero es que luego. En Twitter dije lo contrario, que para mí el mejor base <laughs> era carry. Y dije, ¿para qué me metí en este Sarao cuando en el otro sitio he hecho lo que debería haber puesto en Twitter y al revés? Me explico, Magic Johnson es que juega el donde quería. Y el primer año yo lo gané de 5 por la lesión de Jabbar. Entonces, sí, en de bases sí que está ahí, el, si no es el top 1 el top 2. Pero histórico, yo en un top 10 lo metería por lo que es que... Yo para mí sería muy injusto meterlo en un top porque le tengo mucho apego, o sea, yo con, lo conocí de rebote por lo que te cuento de la anécdota con mi padre y empecé a seguirle, además se lesionaba mucho los tobillos, jugaba de base, yo también jugaba de base, me lesionaba mucho y fue… Eh, y verle cómo ha evolucionado, cómo ha creado esta dinastía, porque al final lo de los Warriors crean la dinastía a partir de Kerr, sí, pero sobre todo Curry y gira en torno de todo, pues sin Curry no funcionaría Clay Thompson… Y es verdad que sin Green tampoco igual funcionaría el resto de Warriors. Eh, en un top 10 sí que te lo pongo. No te voy a decir el orden porque sería mojarme demasiado y no lo tengo claro. Pero si sí gana el Más que por el cuarto anillo, por lo que ha significado para la liga, ¿no? Por lo que significa la marca Curry para la liga, cómo ha cambiado la forma de ver el baloncesto, el famoso small ball, el famoso tirar de nueve metros, que ahora los Lillard, los Trillán, toda esta gente tira de ahí. El propio Jordan Poole. Que, que está jugando un poco como Carry, eh, más por su significado que por otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando hablo de tops, yo a Kobe Bryant lo considero top no por los anillos que tiene, sino porque a, por lo que me transmitió a mí cuando empecé a verle jugar, que era, digamos, el, mi Michael Jordan de mi época. Y Michael Jordan para mí es el mejor de la historia, sí que es verdad que más por lo que dicen, por lo que he visto yo, porque era alucinante cómo dominaba más que otra cosa, porque era alucinante y hacía cosas eh, espectaculares. Pero es que también está Sakir O'Neill, que era una mala bestia, pero es que Tim Duncan, que además tiene cinco anillos, cambió también una franquicia totalmente, junto a Popovich. Es que hay tantos y tantos grandes jugadores históricos que habría que definir qué criterios o qué ítems tenemos que poner para un top 10. Para mí sí que lo está sí que está más para abajo, o sea, estaría en las últimas filas más que para arriba. Pero no creo que. O sea, si se retirara sin ganar este anillo, creo que lo pondría igual el top histórico. Para mí el anillo no. Sí que pondría a Clay Thompson entre los 75 de la NBA, eso sí. Me parece un insulto que no estuviera, tengo que decir. Eso ahí sí que me mojo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo harían la lista esa, eh? <laughs> no, ya no es por Clay Thompson, es que vi algunos jugadores que dije. No sé, yo creo que Clay ha demostrado más en la liga. pero Y algunos otros que nos dejaríamos, pero. Estaba Anthony Davis, que sí, Anthony Davis es un jugadorazo, pero no creo que Anthony Davis haya sido tan relevante a la liga como Clay Thompson, por ejemplo. De hecho, se lesionó un montón, por desgracia, porque es buenísimo. Y así, tan... digo Anthony Davis porque es el primero sí, que es, me acuerdo, eh. pero creo que estaba hasta Westbrook. Hombre, ¿cómo no vas a meter al mejor base de la historia? <laughs> estaba Westbrook, ¿verdad? Quiero decir, y sí. yo soy de los que menos se meten con Westbrook, cojo, eh, y a veces hasta lo he defendido. Pero pff, no sé, yo es que esas listas, esos top histórico, no puedes comparar ni cómo se jugaba baloncesto antes ni cómo ahora. No juegan igual Magic y Larry, como luego jugaba ya Jordan en un baloncesto un pelín más evolucionado. Porque aquellos de Troy Pistons ahora mismo en esta liga tendrían cabida. Pues igual por la cómo se han ensanchado en el campo, igual no. Porque es otra manera de defender y de jugar. Pero en esa época los de Tripiston eran la barrepera y a Jordan lo tenían amargado siempre que jugaba contra ellos. Entonces yo creo que si hacemos un top, yo creo que habría que hacerlo por épocas. La época de Bill Russell, la época de Magic Johnson, La Rivera, la época de Jordan y toda esta gente, la época de Kobe, Sack, Tim Duncan, luego LeBron, Curry... Es que es muy difícil. Es muy difícil. Yo, por lanzar de un dardo a Jordan, eh, se tuvo que esperar a ganar un anillo a que Magic Johnson y La River se retiraran, ¿eh? Joder, es que es que eso es lo que pienso en toda la vida. Y cuando sí, estaban pues, estaba abajo, ¿eh? Estaban pues, está abajo. Claro, es que el primer año de Jordan fue en el 91, que sí. fue cuando Magic dijo que tenía Sida. Sí, pero jugó la final contra Magic, jugó contra los Lakers la final. Sí, pero claro, el peor Magic, o el peor, sí, sí. los peores Lakers. Y o la River Lakers, que, sí, que ya en los últimos años ya estaba con la espalda, que no, no podía sí, correr esas Sí, los Celtics ya no era lo que eran. Hombre, no tendrá que ver que tengas a un señor allí con el 6 de los hits, ¿no? ¿no? tampoco. No, no, no. Yo, que... yo en esto soy, yo soy bastante imparcial, a ver. Y mucha gente dice, no, si Lebron ganara. Es que años, la gente pro Lebron suele ser muy hater de Jordan, no lo digo por ti. No, eh. no, digo yo que es yo no soy hater de, de nadie. Cuando hay que disfrutar de todos. Ni, ni de Westbrook, no soy hater ni, ni de Westbrook. No, pero al final yo intento ser, ser objetivo y. Y sí que es cierto que Jordan pues empezó a ganar cuando los dos mejores de, de aquella época pues estaban ya en el tramo final de, de sus carreras. Pero es que el, la, para mí Jordan era una es que era el mejor jugador con la mentalidad de, de, de que hemos podido vivir de, de, de Kobe. Lo más la mentalidad sí. de Jordan más parecida es la de Kobe. Y eso, y esa mentalidad es algo que Lebron, que es muy bueno, puede ser eh, top 2 de la historia, esa mentalidad Lebron no la tiene. Puede ser muy inteligente jugando y todo, pero la mentalidad de esa de hacer sangre, Lebron no la tiene. Y yo no, creo es de... que ahí es, no, pero es sí. lo que le falla. Sí, yo creo que es lo de Jordan que quedó demostrado en el, en el documental, ¿no? Que él cuando le miraban mal, ¿no? Me miras mal, te meto 30 puntos. Eh, no me invitas a cenar o no me miras mal, no me saludas cenando, te voy a meter 40, ¿no? Es una mentalidad competitiva tremenda, ¿no? Sí, creo, creo que lo comenta. En las finales contra Seattle en el 95... y sí, Con Josh con Jessica, que en un restaurante parece que es que Josca no, no le, le saluda, saluda, que sí, no sí. le saluda y dice, sí. eso me dio la fuerza ya, me motivó, no sé qué. A ver, te has puesto la fantasma, que a ver si <laughs> le vas a meter 70 puntos porque no te ha dicho hola, ¿sabes? <laughs> Pero bueno, eh, Jordan sí que realmente era un poco eso, ¿no? Que a la mini, solo hacía falta picarle un poquito para, para que hiciera de las suyas. Sí, lo hizo en las Olimpiadas, por ejemplo, cuenta. Que hablaban tanto de Tony Kukoc, que iban a draftear a Tony Kukoc, que Tony Kukoc era la repera, y dice que en cuanto se enfrentó a ellos en, en fase de grupo, creo, luego se enfrentaron en la final, pero se sí. enfrentaron primero en fase de grupo, le dijo al entrenador, déjamela a mí. Y lo secó, nos hizo 6, 7 puntos a Tony Kukoc, y, y se ve que le dijo al entrenador, le dijo, tan bueno es este que quieren draftear mi equipo. Y luego, y luego es verdad que también estaba Petrovic por ahí y dijo, ah, pues por aquí también hay gente buena, así que es verdad que fue un poco prepotente. Hacia el juego de los europeos en esa época. Sí. Cuando Pero ahora es mismo. Es que en aquella Ar... época. Eh, perdona, eh, Borja. Es que en aquella época los europeos no pintaban nada en la NBA. No. Nada. No, porque Tony Kukoc al final era un grandísimo jugador en Europa. Llegó allí y era un gran... el mejor sexto hombre casi de la liga. Pero eso, sexto hombre, no titular. Ahora vamos a la Jordan, estará viendo a los Luka Doncic, Jokic. Eh, Aquí me estoy dejando por ahí Ateto, ya, ya, ya Anteto. Tres, los últimos tres MVP de jugadores europeos. Que poco, y mira que no soy muy de fan de Anteto. La gente que me sigue lo sabe, pero pff, Jordan estará flipando. O sea, pero claro, sí, que es verdad que lo que tú dices le gustaba Y Mutombo le hacía lo del no, no, no. Y él luego le hacía así. Y venga, está para ti, la meto con los ojos cerrados. Era pues eso. Contraba como motivación cada día para superarse. Sí. Que ojo, eso no es malo tampoco. No, bueno, no, no, en absoluto, ¿eh? o sea que es, pues, eso es una mentalidad, en este caso puede ser positiva para él, ¿no? Pero también era un poquito autodestructiva para el equipo, ¿no? Porque también trataba al equipo un poquito mal en este aspecto, ¿no? Porque si no llegaban a su nivel competitivo, no parecía que no era suficiente para él. Sí. Bueno, olvidamos que el barzo esto es un juego de equipo. Sí. Y, pues hasta sí, al que fin... no, y hasta que no llegó Pipe, no pasó de primera ronda. Joder, tío. Pues estás a todas, ¿eh? estás a todas. Bueno, eso también es verdad que, que Curry, al principio, bueno, no sé por qué me he ido a Curry, pero al final le ha ayudado mucho que vinieran Clay Thompson y Draymond Green, que se habla, no, es que Kevin Durant, eh... A Kevin Durant vino para ganar el anillo. Perdona, Kevin Durant viene con los Warriors porque él no es capaz de ganarlo y se aprovecha de Curry, de Green y de Clay Thompson para empezar. Que Curry no, no bajó de repente los números. Simplemente que Curry nunca ha sido una estrella muy egoísta. A la vista está que a veces en algunas posiciones se las deja Jordan Poole a final de cuartos cuando tendría que jugársela a él. Y Kevin Durant tuvo más protagonismo. Pero, al final, él se va porque ve que el equipo es de carry y la gente va a recordar a los Warriors por carry. Y cuando empieza Curry a carburar, que no, le, que no tiene problemas de tobillos con las nuevas spin… Con las nuevas tobillas que le, que le hacen a posta, los nuevos entrenamientos allí en, en, en North Carolina con su antiguo entrenador de Davidson, ¿no? eh, me acuerdo de unas series contra los Spurs que ya era imparable lo que es verdad pues lo que tú al final trastean a Green a, a Clay Thompson que al final trastean muy bien los Warriors la verdad que trastean muy bien y pasa lo que pasa pues esto es lo mismo al final Jordan era muy bueno pero como bien habéis dicho el deporte o sea el baloncesto es 5 contra 5, o sea si jugaran 5 contra 1, Jordan no hubiera ganado nada eso y, hay... y, y, acuerdas de Monta Ellis que empezó con con hostia, Curry hostia, tanto monta. que sigue cobrando eh Monta Ellis, que me acuerdo que la decisión era él o Carrie. Efectivamente, sí. Y al final eh, decidieron darle las llaves a Carrie, tuvo eso mucha repercusión, porque al final los Warriors, hay mucha gente que se cree que es una franquicia de ahora, pero ya tenían su historia ante, eh, antiguamente, ¿no? Y tuvo su repercusión, obviamente no tanto como si hubiera sido en Los Ángeles y de repente echan a Kobe o a, en Boston, yo qué sé, a, a Ray Allen o a Paul Pierce, pero al final salió bien la apuesta y, y ahí lo tenemos. Hay que disfrutarlo. Yo por eso me voy en Navidades, eh, la paquete de los chiquillos, porque me quería ir antes de la pandemia y al final es lo que dices: eh, se va a retirar, se va a retirar y me voy a quedar sin verlo. Todo puede ser que llegue sea justo el día que descanse y, y salga yo las noticias porque me tienen que detener que voy a porquera a decirle saca la de puta, ver". Pero, pero al final es eso, y, y es que no se juega solo igual que Kobe, igual que Sac por mucho que dijeran que tenía mal rollo con Kobe le tiene que agradecer que Kobe ahí estaba de segunda espada de él, y igual que Kobe hasta que no llegó Pau Gasol pues hacía partidos de 80 puntos de 50 y pico pero no, no conseguía nada, al igual que Wade Sí. cuando vino, es verdad que lo de Wade es diferente porque fue en su tercer año y liberó, pero también le pusieron a sac y al final, pues Lebron lo criticaron mucho, pero es que al final se tuvo que ir, pues eso, se fue con su amigo Wade, se fue con Boss y aún así se las vieron mal porque Spurs y Dallas les robaron dos anillos, bueno, les robaron dos anillos, le ganaron dos anillos. O sea, al final el baloncesto son elementos que nunca sabemos y... Y al final Lebron, el corregidme si me equivoco, pero el segundo anillo de Lebron con Miami, si no meta que el triple real Allen es escandaloso, por mucho LeBron James, por mucho Weight, que dicen que ese día el aire acondicionado estaba mal o no sé qué. No, pues, no ganan fue el, 2000, el partido. Fue en 2000, Lo del aire acondicionado fue el primer partido del la, de la año siguiente. Me acuerdo ah, porque vale, iba. Pues entonces me rayo yo. Me acuerdo porque iba a Miami ganando. Y se, se lesionó Lebron que le dieron aquellos calambres. Y fue porque el pabellón de repente dejó de funcionar el aire acondicionado. Dice. Sí, a ver. A ver también es verdad que era un Lebron en esa época que lo jugaba absolutamente todo. Y llegaba a finales que bastante. A ver, tiene un físico que ya me gustaría haber tenido yo ese físico. Pero llegaba bastante que maete. Sí. Bueno, y, y con los Cavaliers igual. Sí, vamos que. Que si no tienes equipo no, no ganas. De Exactamente. Al final el, son los que ganan los partidos los equipos. Uh -huh. Puedes ganar en sí. el último minuto algún destellazo y si tienes un gran jugador, pero si no tienes un equipo que te lleva hasta ahí, olvídate. Bueno, ¿alguna cosita más o de la serie o algo? ¿Queréis que te demos un poquito a las noticias? Vale. A ver, la verdad, a ver. la Hablamos de, de Utah o no? Oh, pobre Utah. Sí, madre yo creo mía. que es la noticia del día, ¿no? no sí, puede... La noticia del mes. Nos mojamos. ¿Dónde, dónde va a ir Snyder? Venga, a ver, ¿qué, ¿qué os parece lo de Utah? Yo creo que se veía venir, ¿no? Sí, es un proyecto acabado ya. Sí, al final llevas unos cuantos años que parece, parece, parece. Y al final, pues mira, se va Quinn Snyder. Eh, esta mañana se hablan de rumores de Chicago que están interesados en Mitchell, eh, más el paquete de los Knicks, más otro paquete que vi yo por Mitchell. Ay, no sé cuál vi yo que dije, qué burrada. O sea, que mucha gente decía, vamos, Utah lo tiene que aceptar sí o sí. ¿Qué era? ¿Cuál era? A ver si lo encuentro. Mira, mientras tú lo buscas, eh, Borja, es que se, se hablaba de que iban a, a estar una temporada más eh, con Snyder, eh, Gobert y Mitchell, en la, como el último canto del cisne, hablando eh, de tiempo de ganar, eh, el último canto del cisne, que lo haya visto la serie, sabrá lo de qué va. Y, y ahora ha dicho eh, Donald Mitchell que está sorprendido y decepcionado con la serie de Snyder. Yo creo que Mitchell también tiene la, los días contados en, en Utah. Se está hablando pues, mucho de, de Miami. Pues a mí me suena. Miami. No gracias. Miami. Ya, me acuerdo del, ya me acuerdo del paquete. Era dos primeras, eh, Tyler Hero, buah, me las recuerdo y me ha salido ahí un flash. Duncan Robinson y el otro, no sé si era Kate Vincent, pero era un, a mí me parecía un paquete, un paquete muy hardcore. O sea, y además una segunda también. O sea, Miami daba bastante y o la, sí. o la dipo puede ser o Pinch en todo la dipo no me acuerdo bueno no, la dipo, acaba, no sé la dipo acaba bueno Miami al final ha visto que necesita un plus más y que a Butler no lo puedes freír a jugar todo el partido porque al final lo ahogas pero claro, pues, vosotros pensáis que Mitchell vale tanto es muy bueno en ataque pero no defiende nada a mí no me parece tan, tan bueno Aquí Julio Stockton eh, que acaba de entrar, que es de, de los Jazz. Que nos diga a él que le apareció lo de Snyder, ¿no? ¿no? sé, yo es que Mitchell creo que también se está rumoreando mucho por, por los Knicks, pero bueno, sobre los Knicks siempre hay rumores de todos de todos los jugadores, ¿no? Menos de los que cuatro o cinco su, super élite. Y no sé, yo es que Mitchell no lo veo, o sea, me parece un grandísimo jugador, obviamente. Pero no sé si a Miami le interesa tanto deshacerse de tantos activos en la rotación. Es verdad que Carl Robinson ha estado bastante decepcionante. Pero no sé si le interesa también deshacerse de Tyler Hero, de Gabe Vincent, que también ha dado bastante, por Devon Mitchell, que al final los tienes que ajustar de, no sé. A mí es que Devon Mitchell, no, ni soy fan ni no soy fan. Nunca me ha me parecido tan, tan, tan gran jugador como dicen. Hombre, la verdad es que es mucho más fácil de colocar entre comillas a Michel que a Goberno. Sí, a Gobert, a ver qué haces. Es que, es que lo que dijimos es que a Gobert le quedan eh, cuatro años, todos garantizados. Y en el último son 46 millones lo que hay que pagarle. Michel son tres años y una opción de jugador en 2025. Y al final, por calidad. Yo, a mí se habla mucho de que Gober defiende y tal, mejor defensor. Lo único es un tío que mide 220 y que impone. Pero en cuanto a defensa, nada. No, y además que cuando lo alejas un poco de la zona no tiene recursos ofensivos ni, ni sabe cómo jugar. O sea, al final es. Ese tipo de jugador es de los que, a mi forma de ver, ya se están caducando. O sea, por la nueva era y los envid Jokic porque tienen mucha visión de juego tienen buena mano, eh, se mueven rápido, se mueven bien pero es que Gobert es, hubiera funcionado muy bien en las épocas que hemos hablado antes, hubiera sido un pivot pues muy potente para, pero a día de hoy es lo que tú dices, yo no sé si Utah no se lo acabará comiendo o el típico traspaso en el que pagas alguna franquicia para que se lo lleven de estas que estén reconstruyendo que puede ser más factible o acabe en los Knicks, que es, siempre es una posibilidad que nunca hay que descartar. Y me da pena decirlo así, pero... A saber. Pero dice aquí Julio Stockton que lo de Nether es porque Ains no quería ceder y pretendía y este pretendía más peso en las decisiones finales. Puede ser. Puede ser, puede ser. Y aquí... Bueno, otro... Dime, eh, Borja, perdona. No, no, que yo es otro que también veía a los Lakers, que también me hubiera gustado ver qué enfoque hubieran tenido los Lakers. A mí me parece un buen entrenador. Lo que pasa es que, que, que en playoff siempre se ha quedado ahí un poco estancado y es un poco su debe. Yo es lo que he dicho de Snyder siempre desde que sonó para los Lakers. Eh, un entrenador que no ha sido capaz de manejar eh, la, mala, la mala gestión que ha tenido con Donovan Mitchell y Gobert, que son buenos jugadores, son estrellas y pro, no me quiero imaginar si tener que manejar a LeBron James, Anthony Davis y, y Westbrook. Es que no, es que es inviable. Ya, y, aparte, si lo... y aparte que es un entrenador que en, en los últimos cuatro años el equipo ha jugado igual, igual y yendo a peor. Pues ya sabes cómo juega y si no te encaja fuera. Sí, la verdad es que sí. Arrancarlo? Bueno, eh, Atkinson no, también suena. No, Atkinson y, y Mike d'antoni pues que se lleven a Mike Antonio. Estoy muy, Yo creo que Kenny Atkinson es el relevo de Kerr. Aquí, porque a Kerr no le queda mucho de entrenador de Warriors. Hombre, lleva ocho años? años. No, pero, años. pero no es por eso. Por mí que se quedara hasta que ya no pueda más. Al final, Kerr, donde ha estado, ha triunfado. En los Bulls, en los Spurs y ahora de entrenador. Y encima ha mamado de dos enormes entrenadores. Pero sí que es verdad que tiene muchos problemas de espalda. Ya se ha perdido muchos por, eh, partidos por la espalda. Él mismo ha dicho que ahora que viajar cada vez le cuesta más, eh, siente muchas molestias y llegará un momento que con todo lo que ha ganado tanto a jugador como entrenador, igual se queda en San Francisco, acabará quedándose en San Francisco como algún tipo de asesoramiento o algo así. Y a mí Kenny Atkinson es un entrenador que me gusta, no me, no me voy a esconder. A mí me gustaba en Brooklyn, no entendí que lo echaran para poner a Nash, de momento no les ha salido bien la jugada. Y me parece un entrenador que si sigue ahí, y además ahora con la suerte de que no puede ser Mike Brown, que yo tenía ese temor, si se iba a care, como como se va a ir a Sacramento, es un entrenador que me gustaría retener porque él marca muchas jugadas en ataque y es un tío que tiene mucho feedback con Steve Kerr, dicho por el propio Steve Kerr. O sea, me gusta su perfil. O sea, yo si sí podemos retenerlo hasta que Steve Kerr de un paso adelante, o sea, dé un paso al lado. Perfecto, pero bueno, lo entendería acabar en Charlotte del otro lado porque es un muy buen entrenador. Yo creo que habéis esquivado la bala de May Brown. Buah, y tanto, y tanto. Los dos partidos que estuvo él dirigiendo que no estaba Kerr, además uno fue el de la paliza, que te ganan de. O sea, yo dije, yo dije, le escribí a un amigo mío de le dije, ahí tenéis el fichaje. A ver, como asesor defensivo, bien, pero yo es que como con head coach no lo veo. Hombre, ¿No puede ser que el futuro de Kerr esté ligado de Carrie? O sea, cuando Carrie decida retirarse dentro de tres temporadas, cuatro de Dica Kerr, pues eh, no vamos los dos de la mano. Sí, a ver, también me da mucha pena porque es verdad que Steve Kerr desarrolla muy bien a los jóvenes, ¿no? Eh, con Jordan Poole fue de los pocos valedores, tuvo mucha paciencia con él y Jordan Poole a día de hoy nos va a pedir un, un pastón, pero bueno, tocará pagárselo, no sabemos cómo, pero se lo van a pagar seguro. Y, y él fue al final el que puso a Dream on Green de Falso 4, cuando vino de 3 de Michigan, fue el que empezó a cambiar los sistemas. Y todos los jóvenes que han entrado en rotación pues juegan de memoria, ¿no? Pero yo creo que sí, yo, eso lo hemos hablado mucho por el grupo, que en cuanto carry de un paso al lado, igual se van, ¿eh? Los dos. Y ahí tocará, igual me retiro unos meses de Twitter y del mundo para llorar en silencio, pero, pero bueno. Eh... Yo, la verdad, es que tengo la suerte que vivió en su época, o sea, más, siendo más grande y he podido disfrutar de los éxitos, ¿no? Entonces, haga lo que hagan, tanto Steve Kerr como el Big Three de los Warriors, agradecido y, y tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, la verdad. Venga, pasamos a otra noticia, Branson. Eh... Dice que va a utilizar el contrato de Van Britt como referencia para negociar su extensión. Eh, recordemos que Van Britt firmó y 4 son unos 22 millones por año. Me parece mucho dinero para él, poco dinero para él. Lo que, lo comentamos, lo que comentamos, ¿no? Eh, que iba a estar en torno entre 20 y 25 millones a, al año, Branson. Y, y salió la noticia cuando estábamos haciendo el último directo que, que los Knicks han firmado como asistente al padre de, de Branson. Y ya se, ha, ya se ha filtrado, han dicho varias veces que, rumoreado varias veces, que los Knicks estaban interesados en el jugador. Bueno, no, no sé por qué, no sé por qué. Estás suponiendo que se va a ir a los Knicks por eso. No lo, no lo entiendo. <laughs> pues y no sé si, si saldría eso bien, eh. Tener al padre y al hijo ahí en un banquillo de Nueva York. No, no, sí. Que todo lo que hace Nueva York sale mal. <laughs> eso, eso a mí me da parte... pena porque es mi como mi segundo equipo y me da mu muchísima pena o sea, la situación y me da pena la cantidad de fanáticos que hay. Pero Y la verdad que yo creo que merecido o no, yo creo que es lo que le van a dar. A ver, es que cómo está el mercado ahora mismo. Sí que creo que Branson no vale tantos millones, pero es que ha, estaba hablando Jordan Poole hace nada, Poole va a pedir 20 por año. Seguro. O sea, todo lo que sea conseguirle por menos de 20 por año. Y yo soñaba con un Wiggins de aquí unos años a 15 por año y viendo cómo está, tampoco. Y vamos a tener que desprendernos de alguno de ellos. Salvo que Clay, que es la bala que dicen que va a haber, renueve por un contrato bajo, por agradecimiento a estos años que ha estado cobrando... Sin... No sé. Pero es que es el mercado. Yo no creo que valga Branson 25 por año. Yo no lo creo. Me parece un muy buen jugador, pero hay que verlo. O sea, un buen año lo tuvo Terry Evans. ¿Y dónde está Terry Evans? No sabemos dónde está ese pobre hombre. ¿no? Eh, y tantos otros. Sí que verá que lo de Branson fue brutal. Yo, 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 veía, yo lo veía y, y era la leche, pero... No sé. También, A ver, eh, han dicho por aquí también Bertans. No sé si os acordáis de él. 18 kilos al año. Ah, quería que había sido mi micro, tío. <laughs> un susto, digo, estás hablando algo mal. Bueno, de Bertan se ha sido escandaloso. O sea, yo eh, su agente, o sea, yo tengo un amigo que trabaja en una agencia, una agencia filial, por así decirlo, de la representación de Bertan, y yo siempre se lo digo, le digo, joder, tío, yo quiero que me... Si a los profesores les pudieran subir el sueldo por agentes, tío, yo quiero que me firmar por él, o sea, es brutal. Yo mi, próxima, no. subi, yo mi próxima subida voy a tener el mismo agente. Cuando pida la subida en el trabajo, oye, quiero subir el sueldo, cojo a la gente de Bertans. Es, es brutal lo que cobra ese hombre. Pero bueno, decir? al final, ¿si se lo pagan? Sí, sí. Pero eso es lo que estamos hablando. Es una temporada buena, eh, sobre, le sobrepagas y, y, y a vivir del cuento, ¿no? Lo que te queda de... Totalmente. Pero bueno. Bueno, venga, vamos con la siguiente. Eh, Garland quiere a Coliseum en, en Cleveland. Ya, sí. Creo que comentamos el jueves pasado que Cleveland solo igualaría ofertas hasta 18 millones. ¿Qué os parece? No lo veo yo. ¿Tú ves fuera de Cleveland? Sí. Sí, porque sí. seguro va a estar en 2025, seguro tiene alguna oferta, ¿no? según está la liga. Y tampoco vale sexto en eso. Pero... Y aparte que, que Cleveland eh, sin sexton ha mejorado mucho. Uh, ha jugado muy buen baloncesto, de hecho, al final tuvieron esa mala suerte, entre comillas. Pero yo es que creo que es un activo del que se pueden desprender tranquilamente y no pasaría nada. Yo creo que retenerlo sería un error. Por espacio salarial y por lo que, todo lo que implica que tampoco es... No te va a dar, no te va a dar un salto de calidad a tope para luchar por un top cuatro, top 5 del este, precisamente. Entonces, yo creo que no, no va a estar en Cleveland. Y ahí es otro que suena también para los es que por Bueno, todo, todo va a sonar para Knicks. Para todo lo malo va a sonar para. Claro, es que el para problema Nick. es que todo lo malo, pues si fuera lo bueno, pues bueno. Sí, porque ahí ya, ya llevan años sin, sin un agente libre interesante, ¿no? Que llegue al equipo de Melo, bueno mayer no pero Mayer yeah. llegó la temporada antes creo y después llegó Melo exacto sí fue al revés o sea que llevan ya unos añitos sufriendo y eh, queda y queda y lo que queda eso es eh, Adam Silver niega que esté trabajando en la expansión de la nba cierto rumores eso es como... La UEFA niega que Qatar les ha pagado por debajo de la mesa para hacer el Mundial en Qatar. Es que si llega el negocio y les ofrecen X dinero y lo ven, claro, lo van a hacer. Yo lo tengo claro que lo van a hacer. Eh, a mí me, que... me haría ilusión que volviera Seattle. Sí, lo que se estaba Siendo hablando... Rivales, ¿eh? sí, sí, lo que se estaba hablando era que era Seattle y Las Vegas las nuevas franquicias y que estarían en el 2024-2025. Porque además ese año entraría en vigor el nuevo contrato televisivo. Que ya sería. Se multiplicará casi por 10 el actual. O sea que claro. tenemos Va, que. Van, van a ir a por ello, sí o sí. Eh. Silver sí, sí, sí. ya puede decir lo que quiera. Y aparte, y además, que es una cosa que ya se, se viene viendo, se viene hablando, no ahora, que ya se lleva dos o tres años hablando. Y además, creo que además tiene que pagar un cano cada nueva franquicia. No sé si entre las dos o cada una de 2.000 millones de dólares. Con lo que cada franquicia de las actuales se repartirían 166 millones. O sea que eso también es dinero a repartir. A ver, al final, perdona, al final es un poco como la NFL, ¿no? Vieron la oportunidad de expander sí. eh, salió un nuevo contrato y adelante. Todo lo que sea que implique más partidos que podamos ver, para nosotros muy bien. Y para jugar, yo creo que también más oportunidades de equipo digo yo y además y además que son dos mercados interesantes no Seattle eh, que volvían wow. los eh, los Sonics y, y las Vegas en las Vegas sí. que hay mucho se mueve mucho dinero en las Vegas claro claro el problema es que las Vegas en clave bueno yo sigo la NFL y eso me gusta en clave NFL por ejemplo los Raiders Vegas eh, han tenido muchísimos problemas extradeportivos sobre todo con los más jóvenes de, desde uno que ha ido a la cárcel ya o sea cárcel que ya no va a salir básicamente hasta carreras ilegales ca en el casino hasta las tantas es una ciudad que la gente que vaya allí tendrá que ostras el entrenador que vaya allí o el o el general manager que está allí lidiar con todo eso va a ser muy joder. porque hasta en el hockey las las, eh, las vegas no me acuerdo cómo se llama las vegas no sé eh, las vegas kings creo que es o algo así eh, han tenido también problemas o sea al final es que es una ciudad que te implica y tirarte allí durante una temporada larga viviendo, uff. Obviamente el tema de dinero manda, pero es un no es lo mismo que Seattle, que sales, vas por el barrio Bohemia, te tomas un cafetito, da, pero allí en Las Vegas es que todo lo que es tentación. Todos son lucecitas. Si, claro que son, ahí hay muchas lucecitas y te vuelves loco. Mira, Harden, vamos, ¿no? el tiro dorado de Harden. Te iba a decir, Harden, Harden, no firma el máximo esperando a que ya lleguen Las Vegas a la NBA. Uah. Ángel, olvídate de Harden para partir a 24-25. Está <laughs> Un par de años, lo vas a poder disfrutar un par de años. Ya luego entre él y que liubre ya montan el equipo de las Vegas. A mí fíjate que también me, me encaja me encajaba siempre Harden en Miami, en un equipo así también de donde se paguen pocos impuestos, haya muchos strip clubs y haya mucha playa. Pero sí, hombre, si llega la Pegas a Harden ya lo perdemos del todo. Si sí, ya creo que lo estamos perdiendo cada año que pasa. Pero, pero pero no, sé por, no sé por qué lo decís, lo de los clubs. La verdad si eres un chico que se recoge a las 8 de la tarde a su casa. Estamos los días de partido que a lo mejor tras tra, noche hasta las 10 y media, 11. <laughs> el problema es que también nos van a encarecer el Pass. Mira, ¿ves? Eso ¿Eh? sí que, eso ya lo veo un problema. Sí que puede ser. El la... de la NFL subió. ¿Sí? ¿Cuánto subió de la NFL? Pues no sé decírtelo porque yo queda aquí, yo lo veo pirata, yo lo tengo pirata. Pero mis amigos que sí que lo... Creo que ve 22 euros o así, subieron. Porque al final tienes que hacer la equivalencia con todos los partidos y mira que sí. la NFL es nada. La NFL, la verdad es que el D-Pass va muy bien y cada año está a mejor el precio, pero... Hombre, es que, el, el, es que la NFL es un partido a la semana. No entiendo, ¿no? Claro. Eh, claro, es que aquí hay, hay equipos que juegan 4 o 5 a la semana en la NBA. Uh -huh. Totalmente. Sí. Pues no hablar de los 162 partidos que se juegan en la Liga de Béisbol, ¿eh? en, en Liga Regular. 162. Los que siguen el béisbol son mis héroes. Y sí, mira que a mí me, yo sigo cuando llega a los San Francisco Giants a playoffs y no te voy a engañar. Uh -huh. Pero antes yo, la gente que lo sigue, yo luego pregunto, oye, ¿qué tal ¿Cómo ha ido mi equipo? Porque es imposible. es imposible seguirlo, porque tú debes darte cuenta que a lo mejor los eh, el equipo de San Francisco o de Nueva York a lo mejor se juega... Los siete días de la semana, siete partidos consecutivos y todos en casa. ¿Sabes? Hacen ahí tal y dices, uf, sí, se cuatro horas. Cuarto. Cuatro sí, horas sí, sí, cada partido encima. Cuatro horas cada partido. Pero los americanos te lo venden que hacen que el béisbol tenga más audiencia que el... ¿Verdad? A día de hoy la NBA está por detrás de la NFL y de la MLB. Sí, sí, sí. O sea, es así. Los, los americanos lo venden. Y de hecho la NBA, porque lo consumimos también los europeos, una barbaridad. Pero en FL en eso también lo está comiendo terreno. Sí. Bueno, pues si suben, a, yo qué sé, el IPA lo tendrán que subir porque son más partidos, pero bueno, tampoco. Que puede no, ser ¿10 no. eurillos o bueno, no, siendo optimista. Hay... Sí, sí, 10 euros al, al año es que son uno al mes. Hmm. O sea que tampoco es dinero como tal. Para nosotros no, pero ellos los empiezan a sumar y ojo, ¿eh? la ganancia sí, de toda la peña. No, está claro, porque si es un euro mío, un euro tuyo y de aquí ya son cuatro euros. Eso multiplicalo. Sí, multiplica sí, ]lo. Es así. Bueno, venga, el siguiente noticia, Brooklyn podría incorporar a Igor Koskokov como asistente de Nax. ¿Qué pensáis? ¿Que es un primer paso para construir algo en Brooklyn? No. Mientras esté NAX, no. Ah, yo creo que vais a decir esté Durán. Y mientras esté Durán también, no tampoco. Mientras esté Durán estará Nash. Y estará Irving. No, Ay, pero ya. Irving, Irving, yo creo que ya este va a ser su último año, pero sí que mientras esté Duran y Nash, Brooklyn no tiene nada que hacer. Yo fíjate que después de lo que habéis dicho, pongo más en valor que Carrie y Steve Kerr aguantarán a Durante estos dos en esos, estos tres años. Porque ya te digo yo que no fue fácil. Al final Durant quiere como muchas estrellas, ¿no? Entrenadores un poco, que digo yo, entrenador cojín, eh, que un poco autogestionen, ¿no? Y... Pero donde parten el bacalao a ellos. Yo también me opino lo mismo. Los Nets van a seguir dándole a Kevin Durant lo que él pida, porque creen, y a ver, tampoco hacen mal, porque con Kevin Durant las opciones de anillo siempre van a estar incrementadas, pero yo creo que construirán algo de verdad en el momento que ya no estén momento que tengan un proyecto de verdad, desarrollen jóvenes, pero claro, a día de hoy yo entiendo que si Durán quiere a Nash, que si Durán quiere a tal y que si Durán quiere que le rodeen de tal manera lo hagan. Bueno, no debemos olvidar que Durán tiene ya 33 años, creo, ¿eh? o sea que y muchas lesiones el Aquiles sobre todo es el que más le mató, uh -huh. o sea que no, ya no es un jovencito, o sea que ya le queda pocos años de, de estar al primer nivel. Uh -huh. Totalmente. Y luego que Irving, pues como no sabemos lo que va a hacer mañana, que igual mañana ma mañana Igual deja el baloncesto y pasado se va a jugar en el Fenerbahce de la Euroliga. Porque es que no sabes lo que va a hacer este hombre, eh, no te lo puedes imaginar. No, el de la Euroliga es que eh, el que va a ir a ver al Mónaco. No sé si lo has visto las imágenes. Fue, fue ahí, es que se ve que acabó muy bien su relación con Mike James cuando se sí. fue Brooklyn. Hombre, es que yo creo que también está, como Mike James también está un poco tocado del de ala, joder, joder, que se está tocado. Un pues yo creo que se llevan muy bien. Pues yo le he visto. Que va a... A volver, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mike James? Sí. Claro, ahora, entende... ahora entendería el, el desembolso que está haciendo el Mónaco para... en Euroliga. Igual se ahorran la ficha de él, que son 3 millones y medio. Ah, pues... no, pero, no, pero la ficha del Mónaco eh, se la pagó la mitad del CSK. Porque sí. tuvo que rescindir con Ah, sí, es verdad. Le pagó la mitad CSK y mitad Mónaco. Millón 400 cada uno, creo que era, o millón y medio. Sí, es verdad. No caía yo en eso. Sí, sí, que sí, al sí. final el CSK se va porque discute este con Itudis. Sí. Y en el Mónaco, yo, dos partidos que he visto al Mónaco, los dos, el entrenador, lo ha echado antes de tiempo porque ha discutido con, con él. Mi, es otro, con él. Mi, Mitrovic, ¿no? Era el entrenador, era sí. Mitrovic. Sí. Otro golatra de Cuidados, Mike James. O sea, que, <laughs> que ojo a él. Sí, sí, pobre sí. pobre Simons, Ángel, ¿dónde lo habéis mandado? Pobre Simons. Hostia, Pero anda bueno, que Ben <laughs> Con lo, con, lo, con, lo, con, lo, con lo centrado que está de cabeza, siempre Ben Simmons ahí. Y lo habíamos mandado. Hostia. Qué pena de jugadores, eh. Yo pienso en los James Harden, Ben Simmons. Y bueno, Harden aún demostró lo que pasa que se enfrentó a, a nosotros y le amargamos la, la existencia. Pero yo veo a Ben Simmons la, cuando juega, que es muy. A mí me parece un tío muy inteligente y con esas condiciones, si mejorara un poco, yo, y el tiro. No sé. Bueno, pero es que cuando tienes la cabeza así. No, no hay nada que hacer. Joder, que un jugador profesional que está en la NBA, que no tiene suspensión, manda huevos. ¿eh? Imagínate lo bueno que es para para tener, para haber sí. salido el número uno en la NBA y, y lo mal que habla de él que no le haya dado la gana a mejorar, porque al final todo es mejorar. Sí, pero bueno, bueno es que si no mejoras, no, no ganas eh, anillos, no ganas dinero, ¿no? Por así decirlo. Claro. que lo que se trata, al final al cabo, son profesionales y lo que quieren es asegurarse, asegurarse, asegurarse el futuro, ¿no? la de, el, su futuro y la de sus hijos y la de sus nietos. Aunque poco lo consiguen, ¿eh? que después está como Pippen y que se declara en bancarrota. Bueno, a ver, eh, mira, estaba aquí aquí Atkinson, favorito para entrenar a los Jones. Bueno, ya lo hemos hablado, no era Kenny Atkinson y, y Dantoni, ¿no? Eh. A mí Dantoni me encaja muchísimo por la forma de ver sobre todo su base estrella, el baloncesto. Sí. Sí, además que es un equipo que no defiende, ¿no? Solo ataca, defiende lo justito para cubrir el expediente y es atacar, atacar, atacar. Y tiene jugadores para ello, ¿eh? para, para jugar a la idea que tiene, que tiene Dantoni. Aunque también ha salido un nombre. El, lo he visto ahora, Fran Boger. Pero ahí sí que no me encaja Google en ese equipo. No. ¿Lo de Vogel es en serio o lo está es cachando? No, 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 no es verdad. Lo he leído. Pero bueno, que al final los finalistas, eh, lo, han, lo ha dicho Shams. O sea, al final Shams y Google son los que manejan más información. Mike Anthony y Atkinson. Vogel para Utah a lo mejor, ¿no? Me encaja más, mucho más que en Charlotte, la verdad. En Charlotte no pega mucho, no. Fíjate que yo a Vogel lo, ve, lo veía más ahora que se iba de Lakers como acabando de ser asistente unos años de, en algún equipo. No sé. sé. Bueno y la última noticia que yo con esto termino eh, se negocia la venta de los Blazers el cofundador de Night Knight. no sé si eso, este sale en, en la serie Fit Night sale en la serie mm. eh, Maggi, de los Lakers y el copropietario de los Dodgers, Alan es Moliski han trasladado una oferta de compra por, a Portland a, por 2.000 millones de dólares. Claro, tienen dinero porque, como les rechazó el Chelsea, que hizo una oferta y a ellos no les quisieron vender, al final se, la compró el dueño de los Jets. No, sí. la compra, no, la compra, lo compraron ellos también, ¿no? No, tengo idea, no, no te puedo decir, no, no sé mucho. Eh, los favor. finalistas es que era el dueño de los Jets y de no me acuerdo qué franquicia NBA, uh -huh. o, y el otro era el de los Dodgers. Y claro, me, me chocaría mucho que haya comprado el Chelsea y, y los porran. O sea, me quedaría flipado con la pasta que tiene ese hombre. Voy a buscarlo. Sí, hombre, hombre, eh, por ejemplo, en la, en la, en la serie de, de Tiempo de Ganar, que sale el Fit Night este de Nike, uh -huh. que le ofrece, creo que es en el segundo capítulo, que le ofrece a Magic un dólar por cada zapatilla que vende. No sé si con y Nike. luego sale lo que ha perdido Magic. Y que sale que nombre. ha perdido 5,2 billones de dólares, que yo supongo que es lo que habrá ganado Jordan. Porque yo creo que en este mismo acuerdo se lo ofrecerían a Jordan tres años después. O muy parecido. Sí. Ahí, ahí. Al final firmó. Era, era Converse, ¿no? Converse, no. sí. sí. Claro, claro, firma con Converse porque como las tiene la River. Es que esto siempre. Toda es una dualidad la River maggie Johnson, ¿no? En toda la mucha parte de la serie. Y firma por más dinero que firma la River por Converse. Ah, pues mira, la ha comprado. La ha comprado el dueño de los Dodgers también, el Chelsea. Pero eh, a mitad con, con, el, con Todd Boyley, que, que es un magnate estadounidense, pero no pone dónde es. Todd, Todd Boiley tiene, tiene el 27% del accionariado de los Lakers. Tiene el 20% de los Dodgers, me parece, si no, si no me equivoco. Y, sí, mira, justo. Y ahora, ahora el Chelsea. Madre mía, y se ha gastado 4.250 millones. Y ahora se quiere comprar. Madre. Oye, lo que hace el dinero, eh. Ya ves, calderilla. calderilla. Lo, que es, lo que es para nosotros comprar en el Mercadona, ¿no? como <laughs> Me a comprar y, nos, un kilo de... y nosotros nos lo pensamos. Sí, sí, <laughs> y, nos, y, si ha, y si hay uno de 0,99 mejor que uno eh, Pues bueno, Lebron también es el propietario de Liverpool, ¿no? O, 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 tiene min, tiene min un cario. porcentaje, un 20-30% tiene, sí. sí. Sí, tiene acciones. Sí, que vi que salió, que estuvo en la final de la Champions, ¿no? En, en París. Sí. Mm, animando a, a Liverpool. Y a raíz de esto, la noticia de Portland, ¿vosotros creéis que hay futuro barra proyecto en Portland? ¿O que eso está acabado y Alilas lo van a traspasar? Porque es que no sé muy bien lo que van a hacer allí, la verdad. Es que veces... han hecho algo muy raro. Han hecho algo muy raro este esta temporada. Porque sí, me parece bien que tú eh, cambies a, a tus jugadores de más valor por reconstruir. Pero es que eh, has, has, a cambio, o sea, los has regalado. Es que los has regalado tus jugadores. No, no es que hayas conseguido algo para reconstruir bien. Eh, lo de McCollum, lo de Covington y Powell, es que no... no sigo sin entenderlo aún. Ah. Ah, por ejemplo, a los Pelicans le vino muy bien. McCollum de, de creador de juego, la verdad. Empezaron a jugar bastante bien. No sé. Yo es que creo que Lilar acabará saliendo de allí porque por muy fiel que seas, cuando cada año te disparan en un pie... Me parece que lo que quieren es que te vayas precisamente a forzarte. Al final, te lo tienes que pensar. Pues parece ser que van a ser bastante agresivos ahora en la agencia libre. A ver si sacan algo. Están dispuestos a dar el pick 7 a Nurkic eh, con firma Intercam y un trade. A Josh Hart. Eh, no, lo que haga falta. Pues es que sí. a Lavín, suena Lavin, suena. Y era migrante también ya... sonaba que era muy gran, eh, Bridget de Jornes. Ya Aquí Daniela a lo mejor era para no pagar impuesto de lujo de aquí a varios años y dejárselo al futuro dueño eh, más o menos un poquito limpio de polvo y paja, ¿no? Sí, bajaron para bajarse del impuesto mm. de lujo, pero aún así regalaron. Sí, ya. sí, regalaron, regalaron, eso está claro, eso está claro. Mm. Sí, a ver, yo es que creo que o son agresivos este año y medio rodean a Lilar con jugadores competentes, o Lilar se enfadará y al final se, se irá. Me avisa aquí Julio Stockton que Bill ha sonado para Portland. Buah, lo que pasa que tener un, un perímetro con Lilar y con Bill tienes, necesitas un alero que defienda muy bien y mucho. Porque estos dos defender, vamos, especialistas defensivos precisamente no son. ya lo sabemos. Pues es volver al McCollum Lillard. Sí. Que al final no te ha nada, ¿no? Eso es. Y, Hombre, y yo, dos yo, yo... Gener... Sí. No, digo, yo sí que vería, por ejemplo, eh, para Portland. Lo mejor que podrían hacer es firmar a Grant, que es un alero defensivo, que es lo que necesitan, y que vayan a por Ayton. Porque Ayton ya se sabe que en Phoenix no va a seguir. O sea, hoy he leído que se hablaba de Detroit, de San Antonio y de Portland. San Antonio es otro sitio que me, me genera curiosidad qué van a hacer estos años. ¿Y qué va a pasar con Popovich? Que yo creo que ya está a punto de. Lo llevo ¿De diciendo caramelo? cinco años, pero. De caramelo. Y al menos sí. Pues parece sí. que un año más va a seguir. Sí sí, a ver, él, él sí que hasta mientras pueda, o sea, él hasta sí que... que lo echen, lo tienen que echar de allí. Hombre, yo creo que salía, no creo que salió ayer también que Snyder iba a esperar un año para ir a San Antonio. Puede ser. Decían que Popovich de hecho había hablado con él personalmente porque quería que yo leí que lo querían poner de asistente de Pops para el año siguiente ya dar el salto a Head Coach hmm. que el propio Popovich había hablado con él. No sería una mala, un mal sitio para Snyder, porque no tendría mucha presión a día de hoy y podría ir haciendo su, su camino. Vete tú a saber, si es que hay tantas franquicias que me dejan tan desconcertado. Lo que hace tener un buen general manager, la verdad. Porque al final tienes una estrella, estamos hablando de Portland, de Lila. Y sí, es verdad que lo regalas por el tema del lujo, que seguramente lo hablarían. En plan de que los dejaran libres de cargas, por así decirlo, para la venta. Llegarían a algún tipo de acuerdo. Pero, claro, o traes a alguien o Lilar va a decir, mira, es que otro año más aquí. Y además que los propios jugadores, el propio Nurkic ha dicho que Lilar merece tener estar mejor rodeado. Y mira, Nurkic es de los primeros que igual desfilan. Pero no sé. Ahí... Y luego Charlot también. Pff, eh... Michael Jordan sería el número uno, pero como gestor de una franquicia, la verdad es que deja bastante que desear. Es el 30, de, de, de 30, 30 de 30 en la NBA, como pues gestor. Pues fíjate, ha pasado yo, un extremo No, fíjate, yo, eh, no sé si Ángel y Chris y tú también estás de acuerdo conmigo, pero el único que, que, que se puede decir que ha sido gran jugador, top, top entrenador y top gestor es la River. Entrenador del año. Entrenador ah, del año con Paces. Y después General Manager de Paces que lo llevó también una final. Creo que, o mínimo de conferencia, quiero recordar, como General Manager. ¿No, ¿no era General Manager el año de, de la pelea? ¿No? Pues puede ser. Habría que mirarlo. ¿Que, ¿Que armó aquel equipazo? Sí, sí, sí. Puede ser. A ver. Sí, al final a Rivert lo ponen. Yo por eso me sorprende, que lo pongan como palurdo y demás. Pero yo es que siempre lo he visto un tío muy inteligente. Muy callado, sí. pero muy inteligente. Sí, sí, sí. Y que ahí en Indiana, la gente, bueno, lo que se dice es que allí se respira baloncesto. Tú pones un pie en Indiana y ya huela a baloncesto. O sea, allí dicen que todo el mundo sabe baloncesto. Sí, además o sea. en, en Indiana es más seguido el, de, el deporte universitario, el baloncesto universitario que la NBA. Los Hoosiers, sí, es verdad. Sí. Mira, lo tengo aquí en pantalla. Larry Ves fue entrenador del año en el año 98. Sí. Y ese ejecutí... año llegaron. Pero llegaron a la NBA. Digo, a la final de la NBA llegaron ese año. ¿Indiana? No, porque llegó. Llegaron los 97 y 98. No, porque fueron los, los Bulls. Ah, bueno, pero llegarían a finales de conferencia. Sí, 58 victorias en aquel año, sí. Indiana Pacers. Mm -hmm. Y ejecutivo del año en 2012. Claro. Pues, pues fíjate. 2012 no era cuando estaba Heber, Paul George y toda esta gente, ¿no? Sí, que, que, que jugaron ¿no? las finales de, de conferencia contra los Miami de, de LeBron. LeBron. Estaban las Stephenson por ahí soplando. Sí. Por aquí. <laughs> pues fíjate, al final. Es que yo a Michael Jordan siempre lo he visto como un grandísimo jugador. Eh, jugador de baloncesto, obviamente. Pero luego tomó muy malas decisiones. Lo del béisbol nadie lo entendió. Que si le hacía. Le hacía gracia y tal, pero es que hasta los Looney Tunes salía reflejado. Que, que, que chico, dedícate a otra cosa. Y, y lo que comentáis, como gestor de una franquicia, el número 30. O sea, está bien que quieras, pues eso, del estado donde te querías de, ser el dueño de la franquicia ahí, pero igual te tienes que asesorar mejor. Pero sí, tiene no, pinta no, no. que también, como dueño, tienes que ser un de cuidado. Te tienes que rodear con gente que sepa y, y, y dejarte aconsejar, porque es lo que tú dices. A lo mejor eres demasiado ególatra que, que no te dejan ni, ni aconsejar por la gente que te rodea. Es que es la sensación que me da: que alguien le irá a dar un consejo y dirá, oye, que yo soy Ma Michael Jordan, ¿quién eres tú? Y si alguien me lo dijera, me lo creería, porque es la pinta que me da. Muy bien, yo no tengo nada más de qué hablar, ¿eh? No tengo. Si queréis eh, hablar de algo más, hablar ahora o quedar para siempre. Bueno, decir no. que hoy... Callar hasta el jueves. Ah, hasta el jueves. Decir que hoy han presentado a Darwin Ham. Hoy ha habido rueda de prensa ya de, de Darwin Ham como entrenador de, de los Lakers. Y ha dejado alguna que otra perlita. Me Piquito cuéntanos. de oro, ¿no? Piquito de oro. <laughs> bueno, eh, diciendo básicamente que, refiriéndose a, al Big Three, que dice que el Big 3 que, que quiere que empiece a trabajar desde la defensa, ya sabemos que Ham es un entrenador de de perfil defensivo también y, y en una palabra ha descrito a Anthony Davis como que es la clave del equipo Anthony Davis sí, y a Russell Westbrook sí, claro y Russell Westbrook le, la, la palabra que con lo que le ha descrito es sacrificio dice que Westbrook es uno de los mejores jugadores que ha visto jugar qué tiene que decir estaba Westbrook ahí presente y que, y que si, Westbrook, si si Westbrook quiere, puede ser uno de los mejores defensivos de jugadores defensivos de la liga. A ver, que sí, que para subir la moral está, está muy bien, pero también hay, hay que ser eh, realistas. Que estará en todo momento en, en comunicación con Pelinka para formar el, el equipo, que es una de las cosas que con las que lo le que le han pifiado esta temporada, el no tener en cuenta al entrenador para nada. Y que, que, obviamente, que aquí se viene sobre todo a, a trabajar y, y, a, a, y lo que quiere del equipo es que empiece a trabajar desde la defensa y luego que el ataque ya saldrá solo. Si se defiende bien, el ataque saldrá solo. O sea, que realmente, pues, yo creo que es lo que esperaba escuchar el aficionado de los Lakers hoy, ¿no? Viendo la temporada que, que hemos vivido. A la falta que, que cumpla. Y De hecho, ya tiene a, al primer asistente que Rashid Wallace. Ah, sí, sí, lo he leído. Buen asistente, eh. ojo, eh. Oh, qué mala leche, DN. Hombre, eh, ya, ya tienes a dos, eh, tanto entrenador como asistente, de aquellos de Troy que ganaron el anillo en 2004. Ya solo te falta coger a Ben Wallace para que coja del cuello a quien se pase de listo el vestuario. Y ya está. Bueno, pues nada, mucha suerte para los Lakers, ¿no, Chris? Que a ver. A ver, peor año que no creo que hagamos, la verdad. Sí, pero bueno, un, un año de transición, ¿no? Siempre lo hablamos. Sí. Hasta que no te quites a Westbrook. Eh, LeBron y Davis eso no va. Claro. Hombre, tuvisteis a Robert Sacre de pivo titular, quiero decirte, yo creo que no había temporada. Tío. Hombre, aquellos años, eh, pero aquellos años tú ya eras consciente del nivel que tenía el equipo. De O sea, tú ya no decías, hostia, los Lakers son contenders. Eh, ves a Robert Sacre, a Wesley Johnson y compañía. Este año veías LeBron, Davis, Westbrook, Carmelo, Howard y tal. Hostia, este equipo, ojito, este equipo. Y ya has visto, 33 victorias al final. Totalmente. Yo, bueno, yo, yo cuando empezaba a ver los Warriors, el pívot titular era Andrew Biedrins. O sea que... Andrés Biedrins, hostia, eh. cuadrazo, Hombre, ese te metió una hostia y te mandaba para Paletonia rápido. Pues, pues, pues vale. no sé si soy yo o se me ha ido el ordenador. Ah, no tú ya aquí. Estás aquí, sí. De momento te <laughs> vemos. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues si queréis, acabamos el programa, ¿no? Uh -huh. sí. Pues nada, Borja, agradecerte tu paso por, por aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Nada, un placer. Y ojalá, ojalá me invitéis cuando haya. si sí, ganamos el anillo. Ojalá. Sí, hombre, ojalá. si gana. Sí. Si... Si gana el Anillo borros eh, te invitamos al, al siguiente programa. Si sí. gana Boston yo estaré desconectado en atender el móvil. Eh, <laughs> Estarás ilocalizable. <laughs> buah, eh, estaré en algún punto de la bahía en, en un barco con Clay Thompson. O sea, nadie nadie me va a buscar. Sí. Bueno pues nada chicos. Pues sí. Eh, pues si queréis un segundito hago la ride y nos vamos. ¿Parece bien? Perfecto, sí. Perfecto. Guay. Bueno, y, y que se mejore Pablo Lasso, que no le he dicho que. que joder. Sí, sí, que le dio un macuco el domingo, fue. Sí, sí, ya no va a entrenar, ya no va a entrenar, o sea, eso sí que lo no han este, confirmado que ya no entrena. No, este, esta temporada ya no entrena. No, no, la no viven. entrena en general. Ah, ya no tengo general, ya lo han dicho. Le han puesto un catete y le han dicho que ah. Vida súper calma. y eso es un entrenador. Y más de no, Madrid. Y, y más laso. No, no, y, y más, más laso. Que el minuto uno es como Bradovich, que ya, está, ya se pone colorado al minuto uno. Bueno, y, sí. y todos los. Eh, ¿Tú quieres seguir al Valencia? Todos los rumores que ha habido hoy de Monbrugh. Pues mira, te voy a decir, tengo una montada porque alguien muy cercano al Valencia me contó. Eh, quién era el topo, el famoso topo, que filtró unas noticias al Valencia Vázquez y eso provocó que ni Musa, ni, ni lo diré, ni Grigonis eh, uh -huh. acaben en Valencia, porque eso provocó que otros equipos se dieran cuenta que estaba ya casi cerrado por el Valencia, uh -huh. equipos que ya tienen Euroliga, como es el Madrid y el Maccabi en este caso, y dijeran, mira, nosotros ya tenemos la Euroliga 100% seguro y le ofrecemos un millón más. Y están ahí revueltos la gente porque se ve que el Manresa también se enteró de la filtración por culpa de esta persona, que es una antigua leyenda del club. No puedo decir, No puedo decir. Por, no, no digas el nombre. No, se, se dice el pecador, pero, pero no el pecador. Es una, es una antigua leyenda del club que tiene su camiseta retirada. Más no puedo decir, como hay dos. ya cada uno que, que elija. <laughs> bueno, casi tres cuando Rafa la retiren, pero Rafa no es. Y eso abrió a Manresa y se ve que Pedro Martínez va a seguir en Manresa. Entonces al final la ilusión que tenías de que viniera otra vez Pedro el que te hace ganar la liga pues a ver que Mumbrú igual lo hace muy bien pero no la misma ilusión Y al final ves que todos los fichajes que sonaban se te están yendo, que Germanson y Prepelich le quedan unos cuantos meses Bueno, Germanson no juega la temporada que viene directamente y Prepelich le quedan unos cuantos meses y que se te van tres que obviamente se tenían que haber ido ya, pero bueno, por Freedin se te van y no tienes soluciones pinta mal, porque encima el nuevo estadio del Valencia es el año que viene y a ver 15.000 espectadores con una afición muy descontenta, que este año ha sido brutal la de poca gente que ha ido o sea, yo llevo 12 años de socio y nunca había pasado eh, ver a la fonteta tan desangelada no sé, yo espero que que la dirección dentro de lo que puede, porque al final si no te aseguran a la Euroliga, no puedes ofrecer sueldos de Euroliga por si acabas en Eurocamp, ¿no? Veremos, veremos es que, qué ha pasado. Es que, eh, creo que creo haber leído hoy que la Euroliga eh, las invitaciones la da dentro de tres semanas, ¿no? Dos o tres semanas. Sí. y ahora han dicho que lo del Valencia no está tan claro. Y la Peña le gana al Barça un partido y como el, la Peña se plantea la final de la CB, cuidado. La invitación. Hmm. Bueno, a mí me parecería eh, bien. Es lo que se merece al, el club. Y referente al Valencia, confírmame lo que he leído hoy. Eh, ha firmado a Roland Smith, ¿puede ser? El eh, Te puedo decir. Está muy avanzado pero no está firmado del todo. Vale. Pero todo apunta que viene y es un jugador que yo quería para Valencia y nos han escuchado a la oficina. El que me lo hace... ha dicho me ha dicho que está casi hecho pero... Pero lo, de, también... lo, de, lo de Roland Smith se lleva diciendo ya dos meses. Hmm. A mí me parece un jugador muy bueno. Muy buena no, mano, muy físico. Un jugador muy válido y además eh, es, es cupo. Es que es cupo. Claro, eso es claro. lo más importante. Eso ahora mismo los cupos están muy cotizados en la CB. Sí, que el bien? Barça... No, y... y luego hay otra noticia. Bueno, no sé si, si seguís el Madrid-Baloncesto o qué, pero es del Madrid. Eh, Kyle Kuric, todo el mundo lo conoce, escolta del, del Barça. Muy parecido en juego a, a Carroll. Está cerca del Madrid. Está cerca. No, no creo, eh. No, porque... Quien me lo ha dicho... El, a Curit, Curit ya sonó para el Madrid el año pasado. Quien me lo ha dicho es, no sé si lo conocéis, Artau, Artau Pascual, Pascual sí. que es, bueno, pues es amiguete mío, trabaja un poco ahí en el Barça, y el otro día me escribió, bueno, lo, lo puedo enseñar luego por, li, por privado, me escribió Curich al Madrid muy cerca. Porque él me lo pone, porque sabe que yo siempre le pregunto y sabe que yo no voy a ir a un medio a contarlo precisamente, y me lo puso el otro día. Y bueno, se lo enseñé mi padre y dijo, ah, pues mira, falta le hace al Madrid un tirador. Más que nada porque Coser está muy cerca del Mónaco. Es un poco de cambio de cromos. Sí, bueno, y el Madrid también ha firmado a Musa, la, ya lo tiene cerrado, a Mario Son ya también. Y al Chacho. El Chacho. El Madrid se ahora está falta, moviendo bien. Falta, ahora falta un entrenador. Claro, el problema es ese, que... El Chacho y esta gente vienen con un estilo de juego definido y ahora el entrenador que venga para ajustar a ese estilo veremos. ¿Y quién viene? Exacto, ¿y quién viene? Porque así si entrenadores libres, bueno, pues igual van a por Itudis, que en Rusia ahora mismo están vetados, no sería mala no, opción. It Itudis me parece que se va a Turquía, ¿eh? Sí, decían Fener, Fener ¿no? Sí. Podría ser, sí. Me encajaría más. Hombre, también... Y aparte está Atkinson... Es que Atkinson Antoni, es de Alicante. Ojo, sí, sí. Es español, tener nacionalidad española. Dantoni también, yo creo que le vendía bien al Madrid por el estilo de juego. Sí. <laughs> Vogel, ¿eh? para Tabares. Vaya. Veremos, veremos qué pasa. Bueno, pues nada, chicos. Venga, a la raid y nos vamos. Que ya se nos está haciendo tarde. Venga. Venga, pues eh, siete segundos quedan. Así que os podéis despedir. Pues nada. Bueno, hasta, bueno. hasta el jueves. Venga, Un placer, Venga. chicos. Hasta, Venga, luego. hasta luego. Hasta luego.